buenas noches a todos. Aquí estamos un sábado más en este campeonato de drifting. Aquí vemos quemando rueda los pilotos. Ay, ay, quemando goma. No os quedéis sin neumático de repuesto. Y bueno, doy la presentación aquí a Johnny, que le tenemos por aquí. ¿Qué tal, Johnny? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí. El placer es mío de tenerte aquí. Y bueno, pues al final se ha llegado la semana, se ha pasado rapidita, ¿eh? Ha pasado muy rapidita, pero porque había muchas ganas, yo creo. Sí. Sí había ganita, yo por lo menos. Así que nada, vamos a verlo. Pues ya son las 7 y 10, yo creo que ya estamos todos los que tendríamos que estar. Así estamos que... todos los que somos y somos los que estamos. Eso es. A ver, esta vez no va a ser el orden como se han apuntado, sino el orden va a ser desde la última posición a primera. Y nada, pues cuando quieras mando a vos a los pilotos y comenzamos, ¿eh? Cuando tú quieras, Abraham. Yo creo que ya llevan un buen rato calentando, además. Sí. Así que seguro están deseando salir. Pues nada, vamos a mandarlos a vos. Ahí está, voy a escribirlo tres veces. Como las carreras, luego nadie me hace caso. Sí, sí, se están portando, se están portando. Todos a vos. Y vamos a desear mucha suerte a todos. Ahí está. Suerte a los pilotos. Recordar al resto de los que no participen, que no estén en pista, estar atentos para votar. Eso luego es. Al compañero en pista. Vale, pues dinos... A ver, mete bueno, el coche, pues, Johnny, no. Para que no dé lagazos cuando estén en pista, si puedes. Ah, sí, discúlpame. Y falta Kachu por entrar a vos. Ahí está. Vale, pues ya, y Kimmer también, bueno. Vale, el primero entonces, ¿quién sería? Porque Dame 5 creo que no ha venido, no sé si le puedo escribir Dame en un momento. Dame 5... Lo que le vas avisando si quieres, vamos sacando a Rumbo, que sería el siguiente en salir. El siguiente va a ser Rumbo, vale. Ahora déjame que escriba un momento a Dame 5 y así estoy también ahí a tope. Muy bien. Ahí lo tenemos. Déjame esto por aquí. Voy a recordarles a los espectadores que salen hoy en orden inverso a la clasificación del campeonato. Dame 5 hubiera sido el primero, no está ahora mismo presente, haya tenido algún problemita. Sí, puede luego ser. Vendría Rumbo, luego Sase. Vale, pues entonces Rumbo, ¿no? Vamos a sacarle. ¿Dónde está Rumbo? Sí. Aquí está. Rumbo, que sacó una puntuación de 5,12 en la ronda 1. Pues ahí va. A ver, ahí va para afuera. Mucha suerte, Rumbo. Mucha suerte. Voy a poner la pantalla grande, así vemos tu pantalla también. Vale, por ahí se escucha el motor de Rumbo. Ya está por allí rodando, vámonos con él. Ahí está. Ahí sale aprovechando esa curva, que aunque no cuenta. Bueno, calenta neumático, ¿no? Sí. Yo también, a veces que está practicando un poquito, no practica mucho. Esa curva que sale ya te pide derrapar, ¿eh? Claro. Si no sales ya, tiras un poquito del freno mano y ya te costa. Bienvenido, Joana. Pase, ponte cómoda. No se ve el coche, ¿eh? Voy a cambiar el momento de cámara. Vamos a darle salida. Le doy yo a esta y le das al siguiente. Vale, ok. Ahí está. Pues ahí lo tenemos. Rumbo, el primero en salir a quemar asfalto. ¿Les pones tú la cámara de full screen a eso? Sí, ya la tengo, sí. Era que no veía el coche. Esa curva que te he dicho al principio era para ahí. Mí muy difícil. Sí, sí, es difícil. Es muy difícil el circuito, ¿eh? Ahí vamos. Mucho más rápido que su Cuba. Sí. Mucho más ancho también. Es muy difícil, ¿eh? Bueno. Y para mí incluso la primera curva ya es complicada. Mira, ahí tuerce bien el coche.
Se le ha quedado un poco corto. Uf, cuidado ahí, se le ha ido el coche. Sí, parece que está sufriendo con ese Supra. Sí. Las curvas son de muy alta velocidad, encima peraltadas y te absorben hacia adentro. Sí. Bueno, ahí va de nuevo, venga, ya, a tope. Bueno, está aquí en esta rápida. Para mí esta es la más complicada. Sí. Hombre, si tiene un ángulo muy rápido, pasas por ella casi como una semirrecta y es compleja. Es muy compleja, sí. Bueno, el circuito es difícil, ¿eh? El circuito es difícil, así que va a haber bastantes errores. Ahí rellena bien la zona. Ahí ha pisado la hierba. Ah, qué pena, porque sí va bien por la zona, como tú decías, del exterior. Es un circuito muy complicado, como tú bien dices. Todas las curvas son de alta velocidad. Sí. Hay que usar mucho el freno lateral. Ha tenido suerte ahí, ¿eh? Ha tenido suerte. Había sacado un neumático, pero ahí lo vemos. Bien, bien, bien. Ahí ha retomado. Y al paso por la meta. Ahí está. Muy bien. Rumbo para calentar. ¿Qué hacían? ¿Dos en esta o una, Bran? Perdona, ves que no. Son dos. Son dos intentos, ¿verdad? Sí. Pues nada, entonces la ha tomado un poco también como calentamiento. Es el primero y eso pesa siempre aquí en el drift. Sí. Son dos intentos. Es que, claro, el Tsukuba era seguido porque era circuito pequeño, pero aquí, como solo usamos un sector. Bueno, salen y entran y no tardan tampoco mucho. No. Vamos, rumbo. Dale gas. Ahí está. Venga, dale salida tú ahora cuando se coloque. Ahí va calentando. Sí, está calentando los neumáticos para salir ya la primera, sí. Esa curva que es de ciento y tanto por hora, pues ya. Ya se marcha el sol. Le voy a dar rapidito. Le voy a dar rapidito salida, sí, para que no se le enfríen. ¡Go! Ahí está. Ahí va rumbo de nuevo. Rumbo de costado. Esta curva para mí es difícil, la primera, ¿eh? Yo creo que casi que la voy a evitar un poco. De hecho, él la ha sacrificado. Sí. Prefiere ahí no cometer un error grave y aquí tener buena entrada. Ay, que se va a dar la vuelta. Ah, lo saca. Sí, lo saca. Bien, bien, rumbo. A ver, la transición, ¿qué tal? Ahí te. Bien, te consigue apoyar el coche en el sitio. Ahí está. Mucho mejor ahora, ¿no? Ahora sí, lo está haciendo mejor. Ahí la tira de freno mano. Es que está. Se queda como clavado el coche, ¿eh? Sí, hay que buscar el compromiso de entrar con velocidad para no quedarse clavado, como tú dices. Y no pasarse, porque es fácil irse largo ahí. Sí. Aquí la transición se equivoca y va fuera. Pena, rumbo. Pero bien, bien. Había mejoría con respecto a la primera vuelta. Es que no, ya te digo, bueno, ya iremos con más tranquilidad, pero por ejemplo la otra vez, ¿sabes? Que te están mirando los pilotos, la grada, está todo el mundo juzgándote y no es fácil, ¿eh? Eso es. No es nada fácil. Estoy totalmente de acuerdo que la presión sí de normal suma en todas las carreras aquí, que están todas las pistas puestas en tus manos, en tu coche. Nos pita, nos saluda como diciendo que hasta ahí ha llegado su tanda. Y nada, muy bien, rumbo. Voy a ponerle algo buena también. Algo de bueno. Muy buena, sí, señor. Bueno, pues pueden ir votando los pilotos si quieren. Sí, vamos a votar. A ver, ha tenido muchos fallos, ¿vale? Entonces le voy a dar un 6. Porque las curvas que ha cogido, la verdad que las ha cogido bien, ¿eh? Sí. 6, a ver los chicos si no tardan mucho. Ahí van votando. 5. De media, de momento veo un 5, Abraham. Sí, parece que va a ser 5 la media, ¿eh? Sí. Otro 5 de Jonchu más otro 5 mío. Y si no hay más votaciones, pues me quedo con 8. Y 8 van a ser todas las rondas. No hay más, pues ya está. Entre 8 van a ser todas. Vale. 5 con 25. El siguiente.
El siguiente en salir será Sase, con su M4. Vale. Bueno, yo quedé de los décimos, o sea que no me va a tocar, no me queda mucho para llegar, ¿eh? A salir. No, y a mí tampoco. Un poco rapidito. Ahí va, Sase a poner ese BMW, que además veíamos que tenía muchos problemas para inclinarlo, ¿eh? Sí, lo tenía configurado de una forma un poco agresiva y o cogía mucho o no conseguía llegar, llevar toda la línea completa de ángulo. Ahí parece bueno, que la ha mejorado, está viendo ¿eh? Entrenar, sí, le está viendo entrenar y parece que lo ha mejorado algo esas suspensiones. Buenas, Davisuco. Pues Aba quedó de los primeros, todavía le queda un ratito para salir. Vale, le doy salida. Ahí está. Vamos, Sase, el británico. Ahí está. Ahí va, con ese M4. Hostia, no estoy poniendo. Estoy yo aquí. Las fichas. Las fichas, sí. Bueno, ahora la pondré. Los espectadores son muy sabios y se acuerdan de las especificaciones de los vehículos. Y si las tenemos. Ahí mira que bien coge Pedro la zona exterior aquí en la primera curva. Sí. Qué nervioso el coche, ¿eh? Sí, lo mantiene más, de lado. Más estable, ¿verdad? Que la otra vez. Sí, mucho más. Ha mejorado mucho más. Ahí. Qué bien cogiendo la línea. Sí, sí. De momento lo está haciendo realmente bien, ¿eh? Sí, señor. Guau, qué de ángulo. Es que esa recta a mí me pasa lo mismo. Tengo que hacer varios cambios de tal porque si no, no llego a la curva. Ah, ahí. Esa es difícil, ¿eh? Esa es difícil, es muy lenta. La rectita esa, volvemos a lo mismo que pasaba en Tsukuba, en la recta, que o haces dos cambios de dirección o uno muy muy alargado, pero el caso es mantener el neumático en temperatura y no quedarte recto, que es lo que no queremos ver, a coches rectos. Vamos a ver la larga. Esta mola un montón cuando la coges bien, ¿eh? Si te bajas de ella ya es difícil entrar en ella, pero... Efectivamente. Hace efecto tobogán y como salgas de tu línea la que conoces, la que sabes que el coche que viene ahí limando el muro. Ahí está. Su primera vuelta. Voy a poner los datos, ya no los voy a leer porque ya los leí el otro día. Y me parece que era Gabriel, ¿no? El otro piloto. Rumbo, sí. Si no me equivoco, sí. Lo voy a poner ahí, aunque lo he puesto tarde, pero mientras sale y se coloca de nuevo. Ahí tenéis los datos. Tenemos el coche que llevo rumbo antes con nada menos que 636 y era el M que lleva a los mismos, casualmente. Sí. Pues ya tenemos, cuando quiera dale salida. Vamos, pues le voy a dar ya mismo para que no se quede frío. Le he puesto GT3, pero yo creo que se dará por... Sí. Ya por el video. No. No, no, no. Discúlpame, Pedro. Puede ser cualquier código Morse y pobre en el diablo. Vámonos, Pedro. Ahora sí. Ahí vemos que viene el helicóptero detrás. Tomándole la matrícula. Pues la verdad que la ha hecho bastante bien, ¿eh? Sí. Quitando esa frenada en la curva difícil. Voy a ampliar el ángulo aquí para solo hacer un mangui. Consigue quedarse aquí en la línea exterior, sí señor. Está rellenando bien, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, con mi coche tengo que meterme mucho más al interior, no puedo ir tan fuera. Ajá. A ver, vamos a ver cómo enlaza esta, que antes se ha tenido que pegar el frenazo. Ahí, parece que ahora la ha corregido, ¿eh? Mucho mejor, frenando con la caja de cambios, simplemente dejando correr el coche. Ahí le tenemos. De lado. Ha tenido fallitos, pero son fallitos mínimos. El resto del circuito la ha hecho bastante bien, ¿eh?
Bueno, cómo acaba de rellenar la zona, Abraham. Toda Ya. entera, toda la curva. Sí, señor, sí, lo que tú decías, fallitos, pero al final lo está compensando con líneas muy limpias, muy exteriores, muy pegado a la línea, siempre. Fíjate, fíjate. Ahí está. Muy bien. Pues de Eso lujo, quiere ¿eh? limar el muro. Sí, le gusta limar el muro. Ahí vamos a ver muchos rocecitos. Sí. Perfecto, pues nada, a votar. Y yo Ok, estoy entre 8 y votan. 9, ¿eh? Voy a... Bueno, Mira, Katsu nueve le ha de dado 9. Katsu. Nuestro campeón de la ronda 1, un 9, ¿Eh? notaza. Yo voy a dar un 8. Porque como tú Ocho, dices, sé que el nivel que siete. hay, tampoco quiero subir mucho porque luego no se pueden dar 12 y 13. Ese es el problema. 8 y yo le voy a dar un 7. Siete con 87 la nota de Pedro. Muy alta. Ha mejorado Muy mucho alta, con ¿eh? respecto a Sí, su se ha curva, mejorado. Quizá el BMW va mejor en en curvas amplias que en cortas. También puede ser un dato a tener en cuenta, Sí. sí. Vale, el siguiente que tenemos, ¿quién es? Después de esa te toca a ti, Abraham. A mí me toca, no quiero salir. Hostia. Bueno, pues Vale, espera. tienes que salir, te tenemos que votar y tienes que sufrir los nervios que tienes. Voy a poner tu pantalla grande. Ahí está. Ya te voy a poner los datitos para que veamos tu dashboard. Sí, ponme pantalla estéreo, ¿vale? Voy a cortar aquí un Ah, momento ok. y me voy a concentrar. Adelante, Abraham. Pues ahí sale vuestro caster favorito. Se lanza ya con mucho ángulo desde la primera curva. Calentar neumático, coger feeling. Bueno, Abraham que saca una puntuación de 6,25, nada mal. En su Cuba, a ver si igual o mejora esa puntuación. Ahí se lanza. Vamos, Abraham. Ahí está. Comentaba que tenía algún problema con esta primera curva, pero se tira 170, casi 180 por hora. Pinchotea su eje trasero ahí para conseguir ángulo. Ya exterior muy bien, muy pegado, ¿no? Voy a hacer aquí una transición extra para poder enlazar al curva larga de izquierdas. Y ha salido muy pegadito al exterior. Imaginando un clipping, nos saluda con sus luces amarillas. A ver qué tal entra la curva. Una curva rápida. Este ángulo, rapidísimo. Parece que lo ha solventado con bastante normalidad, sin ningún contratiempo. Transición buena. Pues sí, aquí es difícil ampliar y enlazar con la siguiente. De hecho, le ha costado la entrada, pero bueno, consigue. Sigue una línea bastante decente. A ver, este clipping que imaginamos exterior, bien tocado. Teniendo la rueda en temperatura. Ahí, venga, va, para meterlo, eso es. Ponlo de lado. Entera. Qué bonita la imagen esta que nos brinda el sacer, esta curva peraltada. Limará el muro y entrará por meta en su primer paso. Sí, señor, muy bien, Abraham. Ahí se centrará en su segundo intento, ya con más feeling, más temperatura en los neumáticos y a ver si lo mejora algo. Muy nervioso se le ve a ese berreta. Debe ser delicadito de llevar.
Ahí le vamos a dar salida. Vámonos. Ahí se lanza. Tal vez algo más agresivo ya desde la primera curva. Fijaros que es una curva de 160 por hora. Nada fácil. Entrar aquí. Abusando un poquito del freno a mano. Línea muy interior, ahora busca ahí un clipping imaginario exterior. Tenemos que imaginarlo porque por desgracia no podemos pintar el asfalto. Consigue quedarse en la línea exterior de esta, la que nos comentaba que también la atragantaba un poquito, la hacía ir por la zona media de la pista. Muy bien, aquí consiguiendo solo en un par de transiciones llegar a la siguiente de derechas. Se tira con mucho ángulo, muy bien, buscando la zona exterior ahora. Muy bien, Abraham. Y se llegó a tata. Parece que tenía algún problemilla. Vamos, vamos, ay, qué pena, ahí se nos fue. Pero bueno, por el resto la verdad es que lo había abordado. Y bueno, queda la curva mágica del circuito. Acá a todo el mundo le gusta. Ahí le tenéis lanzándose. Precioso ese vinilado. Y ahí acaba su pasada. Espectacular el sonido del BRZ. Esperaremos a que suba Abraham a cabina. Ya estoy por aquí. Pero ahora, No se van oye, los muy nervios, muy bien, macho, ¿eh? ¿eh? Eso, ya, eso cuesta 7-7, mira, notazas, tú también has mejorado, ¿eh? Con respecto a su Cuba, la gente te lo está valorando ya, ¿eh? Sí, joder. Mira, mira, qué buenas notas. 6, un 6 de canillas. He tenido esos dos fallos en la última que la verdad que bueno, he tenido que frenar porque me comía el quitamiedos por el ángulo que llevaba. Digo, me subo encima. Ahí está. Vale, pues ya Vale, que me está. faltaba la última puntuación. Será la mía, ¿no? Me puntúo. No, claro, efectivamente, claro, me falta la tuya, pero... Sí, yo creo que 6 también, con ¿eh? Estoy 68. de acuerdo con ellos. Un 6 o un 7 estaría bien para lo que he hecho. Está muy bien. 6,68 es una mejoría de casi medio punto con respecto al otro día. Muy bien. Y bueno, te ha bajado ahí un par de 6 que te han dado, yo te he dado un 7. Y... Un notable, está bien, está Está bien. bien, está bien. Pues el Estoy siguiente soy contento. yo, Abraham. Estoy contento. Pues venga, dale. Suerte, Vamos Johnny. para allá. Termino aquí de poner esto, me pongo el sotocasco, como siempre. Calienta las ruedas Y como he para hecho yo, abajo. si puedes. Sí, importante. A ver qué tal la barca esta. Pobrecito mío. Qué mal le trato, es un clásico. Bueno, chicos, me lanzo. Muy bien, Ahora suerte. nos vemos. Gracias. Pues ahí tenemos a Johnny que se está colocando. Ahí le vemos, como decía, el caster de costado, caster y piloto. Ahí se marca un donus. Tiene que llegar esa rueda al rojo vivo para darle chicha. Ahí le tenemos posicionado y le voy a dar la salida. Ahí está, suerte. Dale caña, Johnny. Gracias, Honchu. Ahí va Johnny, se lanza la primera curva. Vamos a ver, es que es difícil esta primera curva, ¿eh? Creo que la está cogiendo, la ha sacrificado un poco al principio, pero ahí la ha cogido al final. Pone ese Mercedes de lado. Ahí tenemos buen relleno de la zona. Ahí se va quemando todo el neumático posible. Ahí vemos rellenando bien la zona. Ese es muy estable, ¿eh? Se ve muy estable este vehículo. Quizás no es de los más ligeros ni los
ni nada, pero ahí le vemos haciendo varias transiciones para intentar entrar en esta. Y cuidado, pisar la hierba. Pero no se ha visto casi nada. Ha vuelto a entrar de nuevo. Ahí lo hemos, cuidado, que esa transición, ahí donde casi yo me como el muro, he tenido que frenar. Pero bastante bien, ahí lo vemos, casi, casi tocando el muro. Cuidado ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, porque después de esta curva viene la curva divertida, la curva larga. Ahí lo tenemos, bastante, bastante bien, está con mucha calma. Ahí le tenemos manteniendo el coche en un buen ángulo para la curva. Pues ahí lo tenemos bastante bien, Johnny. También ha mejorado bastante desde la otra vez. Ahí lo tenemos. Perfecto, muy buena, ¿eh? Buena, buena de Johnny. Ahí va su segundo intento. Ahí está. Ahí, esta curva que no cuenta, pero todos aprovechan para meter aquí un poco de drifting. Ahí lo tenemos. Pues ahí se coloca Johnny. Vamos a ponerlo. Ahí le damos salida, vamos a ver, Johnny. Ahí, guatata, como dice él. Ahí le vemos. Es que esa primera curva es complicada, ¿eh? Casi al final es cuando se puede aprovechar más. Aunque bueno, hay pilotos que desde la primera, del primer principio de la curva la comienzan a utilizar. Ahí lo vemos, bastante buena entrada en la curva. La verdad que lo está haciendo bastante bien. Seguro que vaya a recibir buenas notas. Ahí lo vemos aprovechando ahí bien la amplitud de la curva. Ahí lo tenemos. Ahí está. Cuidado ahí. Es difícil entrar en esta, pero al final lo ha logrado con esa, con ese cambio de direcciones. Ahí está. Venga, últimas dos curvas. Ahí vemos a Johnny de costado. Ahí no, no es un coche especialmente veloz, pero lo está haciendo realmente bien. Ahí vemos esa transición, otra, y ahora sí entra en la curva para llegar hasta el final. Ahí está, muy bien. La está rellenando bastante bien. Sí que es verdad que al final de la curva se cierra un poco, pero llevaba un ángulo bastante bueno. Ahí lo tenemos. Perfectamente. Buena, buena para Johnny. Así que nada, esperemos que suba a cabina. Estoy aquí. Mira qué notazas se están poniendo, Johnny. Si me ayudas a coger la 699. El 6 lo han puesto antes, no sé si vendría por mí o por. Pero lo han puesto ahí a mitad. No sé. Después de. Cuento a partir después del 8, 8. Un 8 también, Johnny, por mí, ¿eh? De lujo, joder. Muchas gracias, señores. Oye, vaya notazas. No me esperaba algo así, ¿eh? Esto. Entre. Esto. Un 8 clavado. Pues muy bien, señor. Pues de loco. Mejora un montón, ¿eh? Sí, no lo esperaba. Sí. Eso decía va que. Muy lento. Para ser un coche que es pesado, la verdad que se ha comportado bastante bien, ¿eh? A ver, en el tándem yo lo siento mucho si les hago sufrir a los pilotos. Pero que lo tengan en cuenta, ¿eh? Tonelada 700. Sí, bueno, Abraham, el siguiente es. Perdona, disculpa. ¿A quién le toca ahora? Román. Román, que. Que me sonaba de haber visto su coche por ahí, pero ya no le veo. No lo veo, me voy a meter. Así que. Román no está. Si tú tampoco lo encuentras, pues el siguiente sería Venom. Venom. Sí, está señor. Por aquí también, Venom, ahí le tenemos.
Vamos a ver, que Venom lleva el mismo coche que yo. A ver cómo lo hace él. Sí. A ver, se ve receta cómo se comporta. Si ha mejorado algo la configuración. Pues ahí sale 28 Venom. sacó en su cubo. Ahí se va. Pues ahí lo tenemos. Venom sale. Ha salido despacito en esa curva, ¿eh? Ahora, ahora. Calma, templando nervios. Ahí lo Archivo su tenemos. diseño. Estoy nervioso yo también esta vez, más que en su cuba, ¿eh? He visto que ya la gente del tono de exhibición, nada. Sí, ya se está No quiere. convirtiendo en competición. Vale, pues Exactamente. doy la salida yo en la primera. Ok. Venga, vamos para allá. Pues ahí sale Venom a tope. Es que ha parado, algún problema con el embrague y masa, quizás. Es que esta primera curva no se puede aprovechar mucho el VRZ, al final, quizá, poco. Claro, sus mil y tantos caballos, ¿no? Sí que está muy bien. Ahí está, perfecto. Lo mantiene bien. Está llegando muy bien la zona exterior. Aquí le pasa como a mí, que en la zona final acaba teniendo que coger un poquito el interior porque la inercia es tanta que como quiera seguir allí en la línea, es Sí. un punto complicado. O como larga aquí de freno mano. Se queda clavado el coche muchas veces ahí, porque encima que viene frenando, tiene como peralte hacia arriba al salir y se complica. Claro, lo que hablábamos. La lanza de rumbo que hay que lanzarse ya con mucha velocidad, como que hace un mangui casi en mitad de la curva. Hay que lanzarse allí en esa curva de con mucha velocidad, es peligroso, es un punto complicado. Sí. Está consiguiendo mucho ángulo, ¿eh? Lo está haciendo bien. Sí. Parece que le tiene bien domado. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Pues parece que lo están haciendo realmente bien, ¿no? Esta vez los pilotos. Todavía nos quedan Yo creo ver que. esas primeras posiciones, pero. Claro, nos quedan ver a los favoritos, nos queda ver. Muy buena esta primera pasada de Venom. Nos queda ver la chicha. Y bueno, se nota mejoría en los pilotos. Yo creo que han estado entrenando duro los Sí, equipos, ¿eh? se han estado entrenando, ¿eh? Qué bonita la imagen en box de los coches aparcados, Sí. esperando su turno. Además con los diseños que hay hechos, ¿eh? Hay bastantes diseños chulos. Bueno, en el Drifting siempre hay di diseños bastante guapos. Ahí, parece que se ha venido arriba Sí. Venom, ¿eh? Parece que se ha venido arriba, empieza a derrapar ya del principio. Sí, a lo mejor se ha tomado la primera como de pasada para poner el coche en el sitio, las manos en el volante y ya está a tope. Y lo que salga, ¿le doy salida? Sí, dale. A la segunda Pues le das vámonos, tú, ¿vale? Venom. Ok, go, go, go. Así que, a ver, a ver. Vamos a ver, esta segunda pasada. Y ahora lo que comentabas, que los diseños que nos traen, pues lo comentamos también en su Cuba, que preciosos, siempre buscan lo más agresivo. Sí. No son diseños racing, sino son diseños bastante atrevidos y a mí particularmente es mi estilo de vinilos. Yo voy un poco para según qué ocasión, muy bien rellenando aquí la zona exterior, pero sí que lo que dices, son malotes, ¿no? Sí. Los diseños malotes del automovilismo. Ahí lo tenemos. A los Need for Speed, como digo yo. Sí, es un poco el estilo. Cuidado ahí. Uf. Y Ha salvado, la ha salvado. ha salvado, pero le va a tocar hacer una transición extra. Le va a tocar hacer tres manguis. Y se deja unos metritos exterior, pero bueno, bastante bien la pasada en general. Sí. Este es el punto que tú decías que era complicado y es cierto. Que alargar aquí para solo hacer una transición como muy bien ha hecho él. Ahí le toca rectificar un pelín de frenada. Es complicado.
La verdad que en el entrenamiento había veces que me salía de una y veces que no. Y la segunda pasada que he hecho tengo que frenar porque me venía hacia adentro. Y he tenido que Claro. rectificar. Muy bien, Venom, aquí también en la Peraltada. Esta curva enorme, enorme. Ay, ay. Está muy guapa esta curva, ¿eh? Es preciosa. A mí es el punto. Bueno, es un circuito que me encanta estéticamente. Pero sí que es verdad que ahí. Muy bien, Venom, esta pasada también. Sí, señor. Vamos a las votaciones. Sí que es verdad que es un punto igual de estético de peligroso. 9, muy buena votación ya de primeras. 8, muy buenas votaciones hoy, ¿eh? 9, 8. Yo le voy a dar un 8 también. Y me faltan un par de votaciones. No sé si es que han votado muy rápido y me las he perdido. O... Voy a dar un 8 Ahí también, está. porque a la hora de hacer menos cambio de dirección, sé que hay pilotos que hacen menos, entonces tendré que puntuar eso también. Y me Y me parece faltaba yo un chubocho. muy Eso bueno. es. Sí, perdona, Abraham. Sí, nada, nada. Pasa como a mí, que ya Y hablas yo. solo. Claro, estoy. Es que yo con los números ya soy malo de por sí, como. Pero intentaré no rezar en alto. 7.25, muy bien, se coloca Muy por bien. detrás de Sasse, pero muy apretada la cosa, ¿eh? Eso es. Buenas tardes, Gerard. Ahí. La grada también está animadita, ¿eh? Tenemos a 23 espectadores. Así que Qué nada. bien. Que disfruten de este drift. Sí, Bienvenidos. ahí va. Casi me bajo a pista. Bueno, pues el que tiene que ir a pista sería Rubén, que No creo que está, no hoy ha no ha podido podido. asistir, ¿verdad? Pues Kimmer. Kimmer, bueno, ya se van acercando los favoritos. Señor, el otro día hizo un papelón. Sacando una nota de 8 con 12, le Ahí dieron está. sus compañeros. No está en pista, me parece. Sí, bueno, pero está. No, llénamela, por fin. Ahí va, estaba con los mecánicos Sí, ultimando están detalles. haciendo últimos retoques. Poniendo la típica cinta americana. Ahí dice Conchu por la grada, que suerte a su compañero. Suerte a Kimmer. A ver qué tal ese Supra. Vamos a verlo. Precioso ese Supra. Voy a darle la salida. Colocar en este caso en el lado izquierdo. Sí, yo lo he pensado y tiene su sentido a la hora de entrar en la curva, ¿eh? Claro. Creo que tienes mejor ángulo. Ahí sale. Guatata, guatata. Ay, ay. Quizás una manera de aprovechar desde el principio la curva, ¿eh? Salir desde ese lado. Sí, quizás sea una línea buena para lanzarte y entrar ahí, joder, como se lanza ya, frenando muchísimo de ángulo. Sí, señor. Muy bien, la transición también, muy fina, muy noble. ¿Cómo se notan la calidad, las Sí. manos y el entrenamiento que tienen, verdad? Lo fino que van en la línea, no corrigen casi. No, mira, una, dos transiciones y entra en la curva. Normalmente ahí a veces hay que hacer tres. Se ha dejado un poquito el ápice, pero muy bien. Sí, es que no, iba un poquito, quizá un poquito más rápido, pero lo ha corregido bien, ¿eh? Claro, lo que tú decías, que como es que como entres parado te quedas ahí clavado. Sí. Entonces se lanzan mucho y Ya va por ya el lo camino, solucionaré, ¿eh? Con freno mano o claro. rectificando. Ahí ves la que te decía yo también, que es difícil sacarla afuera porque la inercia te lleva para pa afuera. Sí. Ahí, mira, mira cómo Y ha en la entrado transición. de Uy, una, ¿eh? bien, qué de ángulo habrá. ¡Guau! Por la línea, mucho Sí. ángulo. Y ha entrado de una curva a la otra, ¿eh? Ha entrado muy bien, muy bien. De una transición. Sí, Sí. sí. Eso es lo que estaba guardándome yo nota para estas cosas, porque si no, como no se puede valorar. ¡Oh! ¡Oh, qué cerca! Ahí Muy está. bien, Kimmer. Perfecto, muy bien, ¿eh? Bravo, Ahí bravo. va la segunda. Bueno, pues eso ha sido la suya de calentamiento.
Imagínate ahora o en el tándem que llaman calentitos, madre mía. Bueno, yo en el tándem tengo claro que voy a morir en la primera tranda, en la primera ronda. Ya lo vengo con ello también asumido ahora. Pero bueno, a ver qué tal esta segunda. Vamos a darle salida antes de que se le queden fríos los neumáticos. Y en 3, 2, 1. Go, go, go. Vámonos. Drift Therapy. Vamos ahí. Bueno, ¿cómo se lanza ya desde la primera? Madre mía. Sí, es que controlan el ángulo en cuando hay que llevarlo más lejos el ángulo. Eso es a mí quizá donde yo peco más. Pero estos pilotos no tienen problema con ello, ¿eh? Claro, al final es donde viene la alta velocidad y es el momento, claro, es donde hay que atreverse más. Sí. Y si te dabas cuenta en la primera, metía una marcha extra y alargaba con el par todo lo que podía para solo hacer. Mira, mira cómo pinta toda la línea. Transición perfecta de un mangui solo. Cuidado ahí. Exactamente. A ver qué gira. ¡Ah, qué pena! Ah, se la ha ido, se la ha ido. Lo estaba haciendo Pisoli. realmente perfecto, ¿eh? Muy bien, pisó una canaleta, una de estas que hay para evacuar agua. Y bueno, perdió el ángulo. Pero no se rinde, ¿eh? Mira cómo ya vuelve a su sitio. Te quiero igual, le Te dice quiero Yotsu, te igual, sí. quiero, te quiero con todos igual, no pasa nada. Tremendo igual la pasada, tremenda. Ya un poco más nervioso por esa salida, pero es que antes ha hecho esta de una, ¿eh? Se ha salido de allí, se ha metido en la otra. Quizás sea la transición más difícil de hacer, sí. Sí. Mira, mira, mira cómo rellena, que no está pintada la zona, pero ya se la ha inventado él. Aquí entre la arena y la línea, él ponía ahí la goma trasera, fíjate. Bueno. ¿Qué podremos ver en el tándem ahora? No lo sé, bueno, quitando nuestras Madre mía. eliminaciones. Quitando la tuya y la mía, que está clara. Madre mía, lo que se viene. Lo que se viene. Bueno, estuvieron diciendo que está difícil ir en tándem en este circuito por el tema de tal, pero bueno, vamos a ver cómo queda al final. 8. Yo le iba a dar un Bueno, 9, pues pero por esa salida no le puedo dar el 9. Y estoy dudando entre el 8 y el 7. Le voy a dar un 8 por el tema de las transiciones, que las ha hecho de una. La verdad que la primera vuelta la ha hecho perfecta, ¿eh? yo le voy a dar también, yo le voy a dar también un 8. Yo creo que ha arriesgado bastante y bueno, al final lo ha hecho todo perfecto y por arriesgar tanto ha ido ahí a esa zona que no debía pisar. 7,87 calca la puntuación de Sase. La carga, ¿no? Bueno, pues tendrán que luchar luego. No, la calca en verdad no porque tengo milésimas y en su caso es 8,75 y en la de Pedro era 73. Vale. A ver, en ese Así que no caso yo tenemos cuando problema. hago tablas, bueno, en este caso es que se va puntuando así, pero cuando hago tablas, el que ya iba primero y alguien empata con él, se que mantiene arriba. Claro, en ese caso, si nos empatasen, empatasen del todo, podría ser una buena opción. Bueno, el siguiente que tenemos es Jonchu. Venga, Está Jonchu en el mismo también, muy vaso, bueno, ¿eh? compañero. Otro pilotazo. Ahí está. Pues ahí vamos, la entrada, Jonchu. Perdón, dije que igualaba el tiempo, pero no, porque o sea, la puntuación, perdón, pero el de Sase era 7,87, 7,87 de Kimmier es 8,87, me Ah, vais a vale. disculpar. Ahí tengo por aquí. Creo que no tengo, no, de este piloto no teníamos ficha, recuerdo. Yo teníamos la ficha de Jonchu, ¿no? Se empieza en GGTS. Quizás esté esperando Ahí está. ahí. Ahí le van a dar salida ya mismo. Suerte, Jonchu. Guatapá. Pero no nos queda mucho piloto. Que Canilla, Saba y... Cuatro. Cuatro, ¿no?
Pues fíjate cómo se lanza también aquí en la primera, ¿eh? Con algo menos de velocidad, pero llenando muy bien las zonas exteriores. Mercedes va bien de costado, ¿eh? Y va muy fino. Lo que decíamos antes, que es muy fácil llevar con este coche un ángulo toda la línea, el mismo ángulo, ¿ves? Lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene muy bien, casi sin correcciones. Muy bien. Ahí está. A ver esta canaleta que casi. Ay, bueno, se va a hacer un donut, yo creo. This is the entry. This is the entry, sí, señor. Ha quedado un Perdón. pelín corto, pero bueno, al final, siendo ese punto como es de complejo, casi que es una buena, hasta es un recurso más que una filigrana, ¿eh? Pone sobrado. Sobra, le dicen por ahí, sí. Fíjate en sexta, ¿eh? Ah, No pasa nada. no pasa nada. Lo estaba haciendo realmente bien, ¿eh? Segunda. Bueno, magnífico. Veo que los A la demás. altura del resto. Sí, Cuidado, perdón. ¿eh? No, veía los palitos esos que hay ahí en el suelo tirados, pero que creo que esos he tirado yo, pero los demás no los atraviesan. El único que los he tirado ha sido yo. Claro. A lo mejor es que solo lo. No sé. Yo también pensaba que los tiraba, los veías en pantalla si los tiraba alguien. Fíjate cómo ha rellenado toda la zona exterior de la peraltada. Y bueno. Para hacer su vuelta de calentamiento no está nada mal. Bueno, que puntúan las dos, ¿no? Yo hago un baremo de las dos vueltas. Sí, efectivamente. O sea, quema combustible, ¿eh? Ha llegado en reserva, ¿eh? Hizo en reserva, no me había fijado en Ha eso. llegado en reserva, macho. No sé si traga eso. Pues ahí se va por su segunda. Sí, lo que decía, verdad, que cuentan las dos, o sea, hay que votar en base a las dos vueltas, pero como que yo creo que los pilotos tomamos un poquito, toman la primera un poco más relajado, ¿no? Para entrar en calor No sé, yo y me la las he segunda tomado ya las dos a tope. las dos igual, Sí. ¿no? De hecho, a lo mejor me han puesto menos nota porque por la segunda, ¿no? No, bueno, Ya no yo creo recuerdo, ya son muchas pasadas, pero vamos. son dos intentos, Ahí ¿no? está. Dos intentos para hacerlo bien. Y se debería de Y valorar los dos intentos, claro. Pero bueno, estoy contento con efectivamente. mi nota, he mejorado, ¿eh? Hombre, yo creo que deberías de estarlo. Hemos Sí. mejorado todos y está notando mucho nivelón, aquí en el que más ruedas. Hombre, comparado con lo que voy a hacer en Gran Valley la semana que viene, cero raspado. No se te da bien. No, no me va bien el. Bueno, no he probado las nuevas setas que llevo encima y a lo mejor me ha mejorado, ¿eh? No, Pero esperemos que sí, hombre. la otra vez fue imposible. Bueno, parece que John Chu está mejorando algo en esta segunda pasada, ¿eh? Mira cómo rellena toda la zona. Le faltan algún metrito con respecto a lo que hemos visto de Kimmer, pero muy bien también. Sí. No tenemos la ficha, Ahí se pero da. Ahora sí lo ha clavado ahora mejor. sí. Ahora sí he clavado el 360. Pero ese Mercedes tiene pinta de pesar también, ¿eh? Sí, no creo que se le pueda meter mucha reducción de peso. No voy a atrever a lanzarme un triple y decir un número, pero vamos. Con respecto a sus rivales, quitando el mío, que ese tiene algún problema de tiroides, es un coche bastante pesado. Pero bueno, bastante potente también, ¿eh? Sí. Ay, 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 esa corrección le puede costar caro, ¿eh? Sí, y te Ah. cuesta. Sí. Le quedó un poquito corto en la transición y Sí. al final del mangui tuvo que hacer una pequeñita corrección de volante que la ha mandado a hacer. Fíjate el peralte que lleva la curva, que como te salgas es No difícil, ¿eh? sales. No sales. Para Es arriba que no no. sales de aquí, mira, mira. Mira, mira cómo le cuesta, porque es que no sales con esos neumáticos de aquí. Sí, la verdad es que es un efecto, es una visión muy gráfica, ¿no? Del peralte, de la inclinación que tiene esa curva. Ahí está. Bueno, pues ya ha Y finalizado. acaba su. Miramos las Ha tenido dos votaciones. fallos gordos, pero el resto lo ha hecho perfecto, ¿eh? Sí. Le voy a dar un 7. Más 8 por los 3, por los 360, dicen por ahí. ¿Tú qué has dicho, Abraham? Perdona. Ahí te veo, vale, ya la 7. veo. Y yo le voy a dar un 7 también, por los dos errores. Si di un 8 antes a.
7,25 su puntuación. Te han matado, Gonzalo. Le ponen por ahí. Y el siguiente, Canillas. Venga, si Canillas. Con su RX-7. Sí, de este piloto sí que tengo. Ahí está, mientras se coloca. Sí. Yo le recuerdo muy bien porque me tocó el tándem con él. Así, por eso sí. Me acuerdo muy bien de esa combinación blanco-morado. Sí, la verdad que está bien hecho, está bien logrado. Me gusta mucho su diseño. Ahí con la pegatina de Dures. Sí, la de Dures, pero también la de Hello Kitty. Sí. Es como un... Te conté, ¿sabes? Sí. Bueno, no quiero... Iba a ser grosero, no quiero serlo, no quiero hacer chiste. Está esperando la salida, yo creo. Ahí está. Ahí tenemos a Canillas. Bueno, les cuesta coger tracción a los coches. Sí. Ha intentado empezar el derrape del principio. Creo que la va a abortar, ¿eh? La ha abortado casi toda la curva, ahora sí. Esa primera curva, bueno, no sé en el caso de tu coche, pero en el mío era muy difícil, empezarla. Es complicada la entrada de casi todas las curvas, pero yo creo que está en el corcho, porque si tienes que quedarte fuera, como tienen tanto peralte, son tan largas, sí. Es muy complicado, es muy complicado. En Cuba te metes a 60 por hora, que aquí te lanzas a ciento y tanto. Sí. Pues parece que está mejorando ahora, sí. En este segundo sector del tramo. Su coche, al ser más chiquitito, va mejor en curvas cerradas. En su curva. Sí. Pues sí, buen análisis, ¿no? De lo que le puede estar pasando por eso, porque le ves ahora muy nervioso, le ves que rectifica mucho los ángulos. Sí. De repente suelta todo el par, y a lo mejor es por eso, porque tiene una batalla cortita. Y... Quizá en un circuito como su Cuba se defienda muy bien aquí, a ver qué tal la rápida. Entrado con mucho ángulo. Difícil. Mucho ángulo. Demasiado. Sí, demasiado. Eso me ha pasado a mí el entrenamiento, que si entraba muy angulado, me iba para ahí. Lo que le ha pasado a él justo contra el quitamiedos. Pero bueno, recordemos que Canilla va con protección siempre. Así sí. Que podemos estar tranquilos. ni tan mal la pasada de Canilla primero. Pues ahí lo tenemos, su segunda intentona. No sale más calentito. Es que es lo que tú dices, que la primera vuelta siempre de los nervios, hasta que los quitas. Sí. Vuelves aquí al cartelón negro y ya es otra historia. Ahora le damos salida rápido para que no se nos quede fríos los neumáticos. Te quitamos los calentadores y adelante. Vámonos, Canilla. Ahí sale Canilla de nuevo. A ver cómo cae en el cuadro. Y la gente ahí en el césped, parece con la. No se les veía, ¿eh? Hay veces que no te fijas de los detalles del circuito. Qué detallido, se traen ahí su picnic. Sí. De hecho, en Spa. Nunca me había fijado, el otro día que me salí en un sitio y hay un circuito como de cara ahí debajo de Spa. Se ve en la última curva antes de la última recta, la torcida como la llamo yo, ¿sí? En esa última salida que sales en cuarta aproximadamente, pues justo ahí a la derecha hay un circuito de cara ahí abajo, macho. Sí, el típico circuito interior, ¿no? Ahí sí. Pequeñito que usan para acá. Sí, tiene muchos detalles. Fíjate que ha sido quizá Canillas el que ha pasado esta curva más limpia. No con mucha velocidad, ni muy espectacular, pero limpita por el sitio. Ahí lo tenemos. Se ha metido alguien a la sala, ahí. Centralero, no sé quién es. Sí, no. A mí no me suena que sea ningún inscrito. No. Si quieres por precaución invitarle a salir. Ahora vea. Además que se ha metido justo cuando estaba Canillas en pista. Espero que no haya dado ningún lagazo. Esperemos que no, ya está casi acabando.
Pues muy por la zona media. Ahora mismo se va a dar la vuelta otra Ah. vez. Qué pena, Canillas. Esto le va a penalizar mucho. Bueno, bravo igualmente. Sí, es un circuito difícil, ¿eh? No es fácil. Muy Hay que tenerlo difícil, en muy cuenta difícil. también. Como no traigas una configuración de caja de cambios, creo aquí muy importante traer una buena configuración de caja de cambios que te des ese chance en esas curvas. A ver, vemos las votaciones sobre Canillas. No sé quién es centralero. Por favor, pilotos, ahí tenemos un 6. Seis, por lo que veo en lo general. Pues un 6, clavado, su puntuación. Pone entre Abraham y rumbo, se coloca Canillas. Y el siguiente que tenemos sería Ava SP. No sé cómo llamamos el tema del invitado sorpresa. Ahí está. Un espontáneo salto al circuito. Sí, voy a tener que expulsar. No me está leyendo. Yo también tengo un espontáneo en la habitación, bastante incómodo, que lleva todo el día haciéndome compañía. Le Vale. pondré nombre quizás. ¿A quién le toca ahora? Perdona, estaba escribiendo. Al señor SP de ABA. O sea, ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno. Ya viene. Quedan los que quedaron segundo y primero. Así que Sí. no creo que nos decepcionen. O sea, lo tengo que ir para allá. Sí, de ABA sí que tengo ficha. Tenemos la fichita, el cromo. ¿Cómo suena su BRZ? Ya te digo. Tiene el motor del Corvette. Claro, va con el C7, sí. Va su apegado, me lo imaginaba por el sonido. Pero bueno, va contenido de potencia, ¿eh? Va contenido de potencia. Veo ahí la brida. A lo mejor aquí en Alsace, eso eran datos de su Cuba, quizá en Alsace aquí la ha abierto un poquito. Bueno, pues ya está en su punto de Nacho, salida. gracias, salta al espontáneo. Solo hubiera faltado que hubiera salido en bolas. Con un vinilado nube, ¿no? Sí. Que nos queda frío. Voy, perdona, me estaba riendo. Sí, claro, hay que disfrutar también de esas cosas. Ahí se lanza. A tener que ir a la ducha directo del. Estoy sudando aquí, ¿eh? Madre mía. Es que de repente estamos en veranillo San Miguel. No, en verano, verano. Joder. ¿Qué San Miguel? Muy bien esa entrada. Ahí, ahí, lo está aguantando, ¿eh? Parece que se queda corto, pero no, está aguantando el ángulo para. Mira, de una, ¿eh? Una transición. Fíjate cómo rellena la zona, la mini zona que hay, porque cabe un medio neumático, pero la rellenaba. Bastante buen paso por curva, ciento y pico por hora. Ahí lo vemos. Únicamente una transición extra para no quedarse corto. Tampoco es que puedes hacer otra cosa ahí. Esa de una es imposible. Nada, él lo ha conseguido hacer muy bien y luego alargar como él ha hecho de freno de mano la entrada Mira cómo ha entrado en para esa. hacer una recta imaginaria. Eso es. Y esa transición que habíamos antes la ha hecho de una, que no es fácil. Perfecta. Está arriesgando poco por eso, ¿eh? Está haciendo una Sí. pasada Está noble, aguantándolo. Mira, limpia. a una, a una, a una. A una. Ha hecho las mínimas transiciones que se puede hacer en el circuito. Sí, señor. Un mangui por recta, como debe ser. Bueno, Toda hay una la que ha zona hecho dos, exterior de pero esta es que curva. no se puede hacer otra cosa. Está muy larga. Ajá. Ah, sí, bueno, la contrarrecta está Sí. atrás, obviamente. Muy Increíble, bien, Ava. increíble. Muy buena, Ava. No esperaba menos de él. Ahí lo Sí, dice señor. David Suco también, brutal. Y la verdad que sí, ¿eh? Brutal, brutal tu compañero, David Suco.
A ver, ya te digo que yo me ha parecido verle sobre todo en el primer, la primera zona y el segundo sector, como que arriesgaba poco lo que era buscar la línea exterior. O sea, le conocemos y yo creo que en esta segunda vuelta todavía lo va a buscar más aún. Vamos a A ver verlo. si. De momento tiene Vamos a darle. muy buena nota, seguro. Sí, seguramente. Segurísimo. Go, go, go. Es como le cuesta al pobre sacarlo. Hace un triciclo en un pasillo. Vamos, vamos. Es que la rellena, le estaba viendo los entrenamientos y es que desde el principio la va rellenando esa curva que es complicada. Cuidado ahí. Muy buena, muy buena. Esa es que realmente no la puedes hacer por exterior, porque el ángulo que tiene la curva te manda fuera. Sí, al único que le he visto quizá es a Kimmer que conseguía meter el coche un pelín más fuera, pero si de acuerdo salen de ahí va rebotando el chasis. Bueno, lo habrán Sí. notado. Ay, qué pena, ¡Ah! se va fuera aquí de tanto buscar la línea al final. Bueno, pero Lo que te decía. dime, dime. Sí, sale como rebotando el chasis, entonces no coge tracción y te quedas ahí enganchado. Sí. Un punto muy complicado. Eso sí. Bueno, a ver si compensa con espectáculo y con grandes Es ángulos y que buenas líneas como él sabe hacer. eso es. Buah, buah, qué de humo, Abraham. Estoy disfrutando, estoy callado. Cuando estoy callado es porque estoy disfrutando del espectáculo. La verdad es que es para abrirse un refresco, una cervecita, cogerse algo, unos frutos secos y echar la tarde de sábado. A mí me parece muy buena opción, ¿verdad? Y si el fruto seco se cae al agua, sigue siendo un fruto seco. Mi lógica me dice que no, que ya no. Pero bueno. Muy bien, la pasada Ay, de muy bien. Le iba a la dar yo. un pedazo de 10, pero por esa salida no le puedo dar esa nota, así que mi nota va a ser un 9. ¿Verdad? Porque además ha Ya salido, ves pero tú. en ningún momento ha perdido el control. Ha seguido. Ahí está. Como pongáis con 5, al final vais a conseguir que ponga un 85 o más. Te pone Tiraría 8 con 9. 8,9. Ahora pongo 89. Bienvenido, Más Litus, al 8, canal. 9. Yo voy a dar un Increíble. 9. Y me faltan las. Una, no, dos por apuntar que me he saltado. A ver. Voy a revisar el chat. Bienvenido, Joey. Madre mía, está entrando gente nueva al canal, dispuesta a pasárselo de lujo. Qué Oh, bien, sí, ¿eh? pues. Sí, señor, bienvenidos los que os incorporáis ahora. Pues estamos a punto a 12 seguidores de conseguir los 450 seguidores, ¿eh? Disculpa, ahora que estoy con los números. Sí, tú tranquilo, yo hablo solo. ¿Ves? No me vais a disculpar si quieres dar salida al siguiente, pero voy a tener que hacer repaso de nuevo, voy a tener que tomar las notas de nuevo, Vale. porque me he equivocado en alguna. Pues queda Katsu por salir, ¿no? Queda caso, sí. El ganador de la anterior certamen. Vamos para allá. Y ya empezaremos con las batallitas. Ahí sale, sale ya quemando el asfalto Katsu, ¿eh? Sí, discúlpame un segundito, me vais a disculpar un segundito que revise esto bien porque no quiero equivocarme y que luego el cuadro caiga como no debe ser. Vale, tranquilo. Ahí lo tenemos, hace unos donuts y todo antes de llegar. Quiere reventar el neumático bien para que trompe. Vamos a darle salida. Ahí está, muy bien, iniciando desde el principio el derrape. Una transición hasta la siguiente, vamos a ver. Ahí le vemos, va rectificando poco a poco, pero va con buen ángulo. Ahí lo vemos, a una transición nada más, se mete en esa curva. Ahí está.
Lo está haciendo ¿Cómo realmente continúa el bien, ¿eh? informe? Nada, tranquilo. Ahí vemos esa que hay que No lo hacer está dos. perdiendo, por desgracia. ¿Eh? No lo está perdiendo, por desgracia. Pues ha hecho todo bien, ha hecho las dos transiciones las que hemos visto en la larga, que no se puede hacer menos. Aquí ha hecho una de más. Es que está complicado. Por ejemplo, Alba y el otro piloto sí que la han hecho de una. Pero ahí sí esa es difícil. Ahí me ha salido nada más que un par de veces en entrenamiento y puedo decir que es difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que ya comentábamos antes que tiene todos puntos complicados. O sea, no tiene una transición fácil, no tiene una entrada fácil. No. Quizá, bueno, como son largas, pues ya una vez estás dentro con el ángulo, con la velocidad correcta, es solo mantenerte, pero el resto es muy complicado, muy complicado. Ahí ha entrado un poquito tarde el derrape, ¿no? En la curva larga. Sí. Pero en general bastante bien, ¿eh? Muy bien, Katsu. Vuelta, muy bien, Katsu. Nuestro campeón de la ronda 1. Ahí sale, sale de nuevo. ¿Qué será de prueba? Ahí está. Bueno, al final, ¿qué nota saca la anterior? 8-19 sacó Ava SP. Perfecto. Se coloca justo por encima de mí y por debajo de Kimmer. Ahí le vamos a dar salida. Katsu. Voy, Katsu, voy, go, go. Te pita, se le fría el Se queda neumático. fría la rueda, no quiere, no quiere. No me gusta estar para Kimmer, está recostado y a ciento y pico. Vemos a Katsu de costado. Katsu, dale, Katsu. Ahí vemos, algunos pilotos sí aprovechan desde el principio esa curva y otros, no sé, es un poco más complicado, ¿eh? Está costando algo más a Katsu que en su Cuba, ¿eh? Ahí lleva una. Ha entrado bien, ¿no? Y con mucha velocidad, pero al final la línea interior, coge la línea fácil. Sus rivales más directos han conseguido ir algo más por aquí. Aquí igual, si te das cuenta, rellenaban tanto Kimmer como SP mucho la línea exterior. Y Sí. él se queda algo más en medio. Es que es difícil, por ejemplo, a mi coche le costaba mucho coger el exterior o es arriesgar demasiado, quizá con el BRZ. Había tenido que Aquí rectificar. buscaba compensar la nota con un 360 entry. Ahí lo tenemos, ese tiene buen ángulo ahora. La ha hecho de una esta vez, ¿no? No. De una sola transición. Había conseguido alargar bien y aquí también el flipping exterior imaginario. Muy bien la transición para entrar aquí. Ahí lo tenemos. Va rectificando de pie izquierdo si te das cuenta, frenando y acelerando a la vez. Sí. Y además en esta ocasión sí que ha empezado el derrape antes en la larga. Sí, ha entrado muy bien. Sí. Limando el muro y cierra vuelta. Muy bien, Katsu. Katsu. A ver Ahí si no me está. pierdo votaciones. Tú. Bienvenido a Ava 9. CHRP. Vale, pues Empezamos fuertes con 2-9. 0 con 1. No me digas, Katsu. Que te lo sumo, ¿eh? Más 9. Me falta alguna votación todavía por ahí. ¿Qué pusiste tú, Abraham? Un 9. 9 más 1, 8,5. Yo le doy un 8. Voy a mandar que puedan, se puede entrenar hasta verlo de, ¿no? ¿O lo tenemos ya? Sí, 7,75. Vale, pues entonces vamos a segunda ronda, ¿no? Tándem, ¿no? Ah, bueno, si me permitís que me ausente 30 segunditos y coloco el cuadro, si Vale. se quieren dar una vuelta para calentar. Vale, pues un minutito. Yo también voy a salir un poco, ¿eh? Sí, claro. Ay. Aprovecha. Os dejo ahí Pues observando
Mis artes culinarias en el Dream Team. 8.75 de paso. Vale, 30 segunditos y vuelvo. Muy bien. En pista. Se me pone el caso de hacer donuts y no sé por dónde pasarle. Esta es la curva que decía, que es difícil hacerla de una. Ahí está. Ah, voy a darle otra, que vengo frío. Así practico para no llevarme a nadie por delante. Ahora. ¿Ya lo tiene, Johnny? Sí, me vais a disculpar la ausencia. Tenemos 10 pilotos, ¿verdad? Total. 10. Sí. Vale. Dos. Hoy está. Pues ya cuadrado. Ya tengo el cuadro. Vale. Pues me has pillado ahí. Nada, tranquilo, termina si queréis la vuelta que estéis dando de calentamiento o lo que estéis haciendo y ya. Hago una revisión rápida mientras. Bueno, pues voy anticipando si quieres los duelos también. Kimmer va a salir contra Rumbo. Por el otro lado del cuadro, Katsu contra Canillas. Ava SP contra Abraham. Johnny contra Yonchu. Y Venom contra Sasa. No encuentro, lo siento, bueno. Me escuchará por ahí. En vale, el lado sí, izquierdo del cuadro. Voy a salirme. Sí. Ahí está. Y venga, sí. Vamos, tío. Es que claro, te pones a hacer drifting y no paras, ¿eh? Te puedes tirar ahí todo el día. No, claro. hemos tenido que hacer este evento por eso, para que los pilotos tengan donde desahogarse, que no tenían un espejo en el que se hacer drift. Bueno, cuando tú me digas, les mando a vos y comenzamos, ¿eh? Pues ya tenemos el cuadro, ya les puedes mandar a Vox y te digo quiénes son los dos primeros. Ahí está. Vale, pues dime quiénes son los dos primeros. Pues el señor Kimmer, perdón, y el señor Rumbo. Kimmer primero. Kimmer ahora de líder en este primer caso y Rumbo de Case. Ahí está. Ahora un café. Vamos a ver si se colocan.
Yo creo que el punto me lo voy a tener que pasar a la torera, el punto de ahí cerca. Y voy a Que pasar nada, directamente bueno, a no cometer fallos. recordamos que en la realidad quedarse muy lejos supone un cero y aquí, bueno, pues solo quitamos un punto como si sacas rueda fuera o así, al final, Bueno, ya para dar un poco iremos. de Vale. chance a todos. Me voy yo con Kimber, tú con Rumbo y luego Sí, cambiamos. señor. Pues le voy a dar la salida. Se acerca bastante Rumbo, ¿eh? Está muy cerquita, como debe hacer, incluso podría estar más. Dale, se da la salida. ¿Qué más quiere? Le di su salida, pero a lo mejor no lo vio Kimmer, quizá. Vamos a ponérselo un par de veces más. ¡Vámonos, Kimmer! ¡Go, go, go! Ahora, Ahí se lanza, en primer duelo del día. a saber, porque está difícil, ir en tándem aquí, ¿eh? Ahí lo Muy vemos. complicado. Sí. Está, es A muy, ver muy qué puede. complicado. A ver qué puede hacer Rumbo de Case. En este caso, de momento no está alejándose mucho, consiguiendo Sí, le está hacer copiando lo que algo de puede. mímica. Sí. Sí. Es que Por lo Supra menos no comete errores gordos. va de lado todo el rato. Claro, el Supra y Kimmer van muy muy fuerte. Ahí parece que cometen un errorcillo. A Sí, ver de si hay que fijar momento. de. Bueno, ahora tendrá que hacer de líder y la cosa será complicada para Kimmer, porque no va a ser fácil seguir un coche que lleva otro ritmo, que lleva otro ángulo, otra línea. Sí, de momento Kimmer Entonces, todavía no ha bueno. cometido errores. Bueno, acaba de sacar una Ahí se rueda, acaba. Ahí se acaba. por hablar. Bueno, ni tan mal. Al final se está defendiendo bastante bien Rumbo con ese Supra como puede. Duelo de Supras. Sí. Ahí se la jugaba muchísimo. Rueda se hace trompo. Pero aunque bueno, hasta aquí bastante bien, ¿no? Ahora Sí. ha defendido como ha podido. No voy a decir nada porque yo o me llevo al piloto adelante o... Nada, esperemos que no. Verás cómo lo harán. Tienes muy buenos pilotos, aquí te van a hacer buen tándem. Sí. Me pongo con Kimmer. Sí, yo voy a De cambiar ahora momento, rumbo. algo de ventaja para Kimmer, ¿no? Sí, de momento Kimmer va llevando la delantera. Vamos a ver cómo lo hacen ahora. Solo ha sacado una rueda. Y ya está, poco más. Ahora toca manejar por parte de Rumbo mucho la presión porque Kimmer le va a meter el morro todo lo que pueda, se va a acercar a su puerta y Sí. bueno, eso va a ser cuestión ahora de Rumbo, a ver cómo lo gestiona. Se mete más para atrás. Ahí está. Ahí están colocaditos. Venga, dale salida. Les doy salida. Chicos, preparados. ¡Go, go, go! ¡Vámonos! Buenas, Olmedo. Buenas, Russo. Pues aquí estamos viendo estas tándem, rondas de tándem ya. Algo de distancia, en el Sí. inicio. Ha cogido Rumbo y puede ser buena estrategia para poner nervioso a Kimmer. Mucha distancia. Tiene que coger una línea muy interior para recortar metros. Sí. Y cuidado, pero eso es tocar ese piano que te da la vuelta. Te enrosca. Está Buena, buena esa llevando. distancia, ¿eh? Sí, porque hay trozos que no le compensa hacerlos a Rumbo. Está quizá con poco ángulo, una línea limpia, pero asegurando mucho y a Kimmer pues le está costando llegar. Ningún fallo por parte de ninguno de los dos de momento, quitando la distancia. A ver, la distancia es que en este ya lo estábamos hablando por Discord, es que la distancia en este va a ser complicada llevarla, entonces prefiero perder, pues yo por Claro. ejemplo prefiero perder ese punto y no cometer errores, ¿eh? No sé, desde mi cámara no se veía. Yo entiendo que no sacó allí la rueda Rumbo. Muy bien, muy buena entrada de Kimmer. No, de momento no. Bueno, pues una pasada muy limpia de los dos, pero con muchísima Ahora sí distancia. ha sacado otra rueda. Sacó la rueda Rumbo.
Al final le ganó esos metros, una buena estrategia al meterle presión a tu rival sacándole metros. Pero claro, al final el Kimmer se ha dedicado a lo suyo, a hacer su línea limpia sin cometer ni un solo error y Ahí lo asegurarse tenemos. de prácticamente. Bueno, pues creo que Bueno, estamos de muy buena acuerdo, los ¿no? dos. Muy buena los dos. Sí. Kimmer pasará, ¿no? Sí, voy a ponerlo Por yo. los números que yo tengo. Pues enhorabuena, Kimmer. Estás en cuartos. Los siguientes al otro lado del cuadro van a ser Katsu y Canillas. Katsu barra de líder. Vale, es que estoy escribiendo Katsu. O sea, perdón, Kimmer pasa a cuartos. Eso es. Y ahora me ha dicho que Katsu contra Canillas. Katsu primero. Dos muy buenos pilotos, ¿eh? Primero contra tercero del campeonato. Buen duelo. Ay, qué nervios, Abraham. Ya estoy Ahí como el está. otro día. Ya Sí. es que, según avanza esto, me va subiendo los calores y. Bueno. Ahí salen los dos como una bala, ¿eh? Y pegaditos, ya desde. Ya salía box. Me voy yo con Bueno, Katsu. tenía. Y yo con Canillas. Antes teníamos duelos de Supras, ahora duelos de RX7, de Sí. distintas generaciones. Y los dos suenan a rotativos, si no me equivoco. Vale, rumbo Y se tiene que pues. ir. Gracias. Muchas gracias, Rumbo, por tu participación. ¿Les doy salida a Abraham? Venga, dale salida, sí. Para que no se queden fríos. Vamos, chavales. Adelante. A ver qué tal, Vale, dos lo ponemos. pilotazos que se miden a tan duelo. Aquí más que nada vamos a tener que estar mirando lo del tema de sacar rueda, cometer errores, porque la distancia ya te digo que va a ser imposible, ¿eh? Sí, va a ser difícil que se peguen. Bueno, de momento lo intentan por lo menos. El circuito pues tendrá cosas muy bonitas, pero ese es su problema. Sí. Busco una línea muy interior para recortar distancia, pero ya es que no la recortas eso. No se puede. El mío también es muy rápido. A lo mejor delante voy mejor, pero detrás es que voy a tener que voy a sufrir, ¿eh? Sí, de verdad, no, no va a ser fácil para ningún piloto hoy. Bienvenido, Wigar, al canal. Bienvenidos todos los que se incorporan ahora a disfrutar de este tándem maravilloso que nos brindan los pilotos de drift. De momento, ningún error por parte De ninguno. de ninguno, ¿no? Que yo había visto desde esta cámara, ¿no? Y bueno. Conservadores los pilotos en esta primera tanda de octavos. Y lo que tú decías, son sabedores de que esas distancias una vez que se hacen no las vas a recortar y a dedicarte a ir por el sitio, no sacar ruedas fuera, no darte la vuelta. Ahí lo tenemos. A ver, en un primer momento, si no comete ningún error, sí que se valoraría la distancia, ¿no? Por si uno deja tirar al otro y otro va más pegado. Pero es Claro. que la distancia en un primer momento va a tomar una segunda, yo creo, ¿no? Porque es que es difícil. Y a no ser casi que más primaremos, pues eso, si alguien, por ejemplo, en este caso a Katsu consiguiese ir cerca, Sí. pues y no hubiera fallos por parte de ninguno de los dos, pues yo daría el pase a Katsu por eso, ¿no? Por que ya sí había tenido mucha distancia y él no. Eso es. Bueno, puede decidir duelos la distancia al final. Ahí tenemos a Me voy con Chimo Katsu. Bayo. Buena suerte. Me voy yo con Canillas. Te vas con Casu. Te toca a ti. Nuestro campeón de la ronda 1, a ver qué tal se defiende ahora como Case y conseguimos ver un tándem bien pegaditos. Les doy salida, si te parece. Venga, dale, dale salida. Bueno, chicos, en 3, 2, 1. Go, go, go. Ahí lo tenemos. Ha hecho mejor vuelta antes Canilla, ¿no? Que antes, que en la individual. Y la verdad es que ha mejorado con respecto a la individual bastante. Ahora le sigue costando entrar aquí, pero bueno, parece que Katsu consigue pegarse bastante. A ver, porque si no pierde distancia puede aguantarlo toda la vuelta, ¿eh?
Sí. Aquí hace un mangui y claro, Katsu no está acostumbrado a esto, Katsu lo hace de una. Sí. Pero bueno, le ha hecho buena mímica. Sí, además le tiene bastante cerca. Quizá es buena opción, ¿no? Para llevarse. Vamos a hacer Claro, un si co. mantiene si... esta distancia, ¿no? Que no es tan exagerada como la que fue antes de Canillas. ¡Ay, que parece que le ha tocado! No lo he visto yo desde mi cámara, ¿eh? Yo tampoco, no llegué a verlo del todo. Pero en cualquier caso no le desplazó, no creo que le haya afectado a su tragada pasada de Canillas. Está teniendo que modificar mucho su trazada Katsu porque está haciendo transiciones Canillas que ahí ya la... No, no le no se facilitó han una dado. línea buena a Canillas. Venga, última curva. Ah, se ha Ay, ido. qué pena ahí, Canillas. Qué pena. Quizá Canillas en el Grand Valley va a tener más opciones, ¿eh? A lo mejor este hace Sí, tan es que ese largo. coche. Eso es, ese coche rota muy bien. Su curva se defendió mucho mejor que aquí. Muy Ya. bien, chicos, muy bien. Pues estamos de Bravo. acuerdo, ¿no? Pasada bonita, sí. Yo creo que Katsu pasa a octavos. O sea, a cuartos, perdón. Enhorabuena, Katsu. Ahí está. Muy bien, por parte de Canillas también. Lo celebraban ahí, morro con morro. ¿A quién le Y toca bueno, ahora? Abraham, pues te toca bajar a pista. ABBA SP contra Abraham será nuestro siguiente vuelo. Bueno. Cuidaba. Vale, y yo detrás. Voy a poner tu pantalla Upa. grandecita. Muy bien. Te voy a buscar ya mismo. Primero lideraba o Caster Abraham. Bueno, a ver qué tal este duelo, porque ha habido mucha mejoría por parte de vuestro Caster. Así que... A ver, duelo interesante este también. Ahí sale ya Caster con muchas ganas, calentando mucho neumático. Que ya le está esperando su rival en el cartelón negro de Alsace. Bueno, se colocan. No tanto de distancia. Le vamos a la salida. Vamos, chicos. 3, 2, 1. Go, go, go. Buena distancia de inicio. Carlos le mantiene esa velocidad de 80 por hora para que pueda acercarse. Se lanzan. Duelo de BRZ. Tuvimos duelo de Supras. Duelo de RX7 será duelo de Subarus. Qué bien mantiene esa línea exterior Carlos. Algo más ha dejado Abraham. Le toca hacer una línea muy interior. A ver si consigue, anulando esa transición, ha conseguido acercarse de nuevo. Qué bien Carlos marcando una línea muy exterior, muy, muy perseguible. Bueno, asegurando bastante. Ningún fallo anotable de momento por ninguno de los dos. Lo pasa un poquito mal ahí por parte de Abraham. Ay, que rota muchísimo ese coche. Ahí le gana algo de metros de los que había perdido en esta entrada, esta curva muy agresivo. Abraham, muy limpio. ABBA SP, siempre en su línea, con el mismo ángulo. Haciéndolo perfecto. Muy bien, Abraham también. No hace la mímica que puede a la distancia. Intentan colocar el eje trasero lo más cerca de la línea posible. Media pista para Abraham para recortar metros. Aprovecha los últimos metros de la tanda. Cerca todo lo puede. Ahí van a acabar la lanzada. Ningún fallo reseñable por parte de ninguno de los dos. Van a volver a box. Y van a hacer. Ahora, en orden inverso, será Abraham el que sea el líder. ABBA SP hará de case. Y a ver, no hay fallos reseñables todavía. Un poquito de distancia, un pelín de distancia
de Abraham, pero bueno, ahora a Bastepe no le va a ser fácil hacer de case con este BRZ tan nervioso de Abraham. Veremos, veremos. Ya se colocan el cartelón. Vamos a la salida. Venga, chicos. Suerte, ánimo. ¡Guatata! Muy cerca va ese pella de inicio. Muy pegado. Midiéndole el lomo. A ver qué tal. Desde la isleta se lanzan. Él sabe de la diferencia de paso por curva y se está dejando una distancia para recuperar Lara en la entrada. Eso se la gana. Cuidado, se pilla en interior. Que lanza Abraham hacia afuera. Tiene que corregir. Se va hacia la hierba. Saca rueda afuera. Hay adelantamiento por parte de cambio de líder. Y bueno. Espectáculo por parte de estos dos pilotos. Parece que Carlos le quiere devolver. Disculparme la relación, me pierde las cámaras. Ahora ya tengo a ABS, estoy montado en ellos para ver dónde pisan, dónde no, cómo ponen el eje en la zona exterior, que es donde les gusta. Piquito. Ahí va buscando, vale, uy, qué bien, Caster Abraham pisando, rellenando mucho la zona. Se comió ahora el muret interior. Muy buena mímica por parte de ABSP, modificando lo que es su línea natural para poder estar cerca de Abraham. Vuelve a sacar una rueda, Caster Abraham. Vuelve a entrar dentro. Qué de problemas da ese BRZ. Vaya espectáculo, señores, sí, señores. Mucho humo, guatata. Qué manías. Muy bien, muy bien. Bueno, 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 bueno. ahora no sé si está por A aquí ver, ya. estaba sufriendo. A ver, en la primera he intentado copiar lo que he podido, pero que Sí. en la segunda he intentado ir bastante fuerte, ya que el mío podía ir rápido en las curvas, a ganarle distancia, pero se me ha ido el coche y ya empezó a enlazar Una con otra, una con otra. ¿verdad? Sí, sí, Se sí, descontrola sí. y bueno, te tengo apuntado un par de fallines y ya está, Vamos, ahora ha ese ganado pello. ABA, tampoco hay que. Ava para Sí, adelante. ABA pasa a Enhorabuena, cuartos. Ava. Muy bien también por parte de Abraham, ¿eh? Grande. Has mejorado, yo creo, también. Un poco te pasa como a mí, poquito, pero se nota que hay algo de mejoría. Sí. Bueno, pues a ver si se me nota o no, porque me toca contra Yonchu. Espera, espera, que ponga tu pantalla ahora. Chiquitita. Ahí. Vale, tú primero o primero. Yo, en este caso, lo haré yo de líder primero. Vale. Y nada, me bajo para el coche, ¿vale? Ahora mismito nos vemos. Muy bien, suerte. ¿Y con quién me has Hola, dicho del gracias. otro? Perdona. Jonchu, el gran Jonchu tengo de Vale, rival. bueno. Suerte, Espero que suerte, sea Johnny. muy divertido, eso seguro. Nada, diversión asegurada con Jonchu. Hasta ahora, chicos. Brutal, sí, grande ABA, grande, gran piloto, un honor tenerle ahí en pista y haber compartido esos metros con él. Aquí lo que voy a intentar, voy a poner en esta ocasión esta cámara para tener controlados a los dos coches lo máximo posible. O quizá a Honchu y a Johnny le puedo controlar desde la cámara de aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande. Ahí. Así te puedo ver a los dos coches. Pues vamos a darle la salida. Ahí está. Así ve a los dos coches. Vamos a verlo. Ahí se lanzan a la pista. Momento Johnny reinando por fuera. Honchu por interior, cuidado ahí. Tiene que rectificar para no acercarse. Tiene que ser difícil. Cuidado Johnny ahí. Vamos a verlo desde su cámara ahora. Creo que ha sacado, pero no estoy seguro.
No, no, no. Ah, sí, había sacado una rueda. Ahí lo vemos, la verdad que están copiándose muy bien. Buena, buena mímica de Honchu. Johnny también muy bien. Solamente tiene un fallo. Vamos a verlo. De momento. Uy, casi, casi Honchu saca una rueda, pero no, no ha sacado nada. Ahí lo vemos. Justo tenía el piano Johnny para aprovecharle. Ahí lo tenemos. Muy buena de Johnny. Muy buena de Honchu esa entrada. Ahí está. Está ganando algo de distancia Johnny. Así que sí, que de momento llevan un fallito, uno de distancia de Honchu y una rueda de Johnny. Uno contra uno. Habrá que ver bien esta segunda. Ahí, muy bien, muy buena los dos. Claro que sí, ahí está. Increíble duelo. Ahí está. Y se van rápidamente. Llevan un fallo cada uno encima, ¿eh? Un fallo cada uno encima. Ahora le toca a Johnny detrás. Y bueno, voy a tener que verlo de nuevo desde Honchu. Y a Johnny desde abajo para tener controlados a los dos coches. A ver si le coloco ahí. Se coloque la cámara bien de Johnny. Ahí está. Venga, leña el mono. Ahí salen rápidamente. Ahí está. Un error cada uno, ¿eh? De momento un error tan solo cada uno. Se la juegan toda en esta. Vemos cómo entra en esa curva de costado Honchu. Vamos a ver Johnny ahora que va a entrar en la curva. También ha entrado muy bien. Cuidado Honchu, que está muy cerca. Honchu muy cerca, pero sin salirse. Muy bien rellenando Honchu. Johnny también. Ahí le vemos por la línea, posando el neumático en la línea a toda velocidad. Ay, cuidado Honchu. Honchu no, creo que no lo ha sacado. No ha sacado. No ha llegado a sacar, ¿eh? Había ahí algo de que no era tierra. Era una especie de piano que había ahí. No, no la llega a sacar. Ahí vemos esa transición. De momento Honchu parece que va rellenando un poco mejor las áreas. Ahí lo tenemos. ¡Ah! Le ha dado Johnny a Honchu. Vamos a verlo con la cámara de abajo. Se ha quedado corto Honchu. Ahí está Johnny esperando que pase Honchu de nuevo. Ahí está. Ahí va rellenando Honchu. Y vamos a ver Johnny. Johnny se tira para abajo. Ha sacado una rueda Johnny. Ha sacado una rueda. La sacó antes en la larga. Ay, muy buena, enhorabuena a los dos. Enhorabuena. Buah, qué pasote. A ver, te cuento lo que he visto. Tú has sacado una rueda en la primera, una rueda en la segunda. Y Honchu la saca a tu distancia en la primera. Pero lo que me queda la duda es de cuando se habéis tocado. No he visto realmente. No, era perseguible, o sea, ha sido fallo mío, he entrado largo. Vale, o sea, entonces. Iba bien. Entonces pasa lento, Honchu. Pero yo muy. Pasa Honchu, sí, enhorabuena Honchu. Además, me lo he pasado muy bien quitando eso que más. Joder, me ha sabido mal por él porque fastidiamos la tanda, pero bueno. Me lo pasa muy bien. Enhorabuena, Elcho. Sí, la verdad que. Y bueno. Y vais muy igualados, ¿eh? No llega a ser por los errores. Sí, me ha sorprendido mi coche a mí mismo, ¿eh? Mucho mejor en tándem de lo que esperaba. Bueno, nos queda un duelito de octavos que es Venom contra Sase. Venom primero. Duelo muy chulo también.
y Sase. Bueno, la verdad que tienen confianza entre ellos también, ¿no? Sí, entrenan juntos en ocasiones, comparten información y bueno, se conocerán en tándem, aunque sea un poquito. Nos espera espectáculo, Dan. Sí, señor. Pues nada, me voy a ir yo con Venom, que era el primero, y tú te quedas con Sanse en esta ocasión. Eso es. Me ha costado los coches. Ya te veo, ya lo veo. La verdad que desde el directo se controla mejor los dos coches que mirándolo desde aquí. Pues se ven las dos cámaras, aunque una va con un poco de retardo, te sirve para ver si. Porque justo cuando llega a la curva, el otro está en la recta y se ve bastante mejor así los fallos, ¿eh? Claro, sí, es un poco una especie de repetición, ¿no? En ciertos Sí. segundos, y así veis si pisamos, no pisamos y Eso es. corroboréis Dale cada uno de los caña. pies. Dale Bueno, caña, los voy a Johnny. dejar colocaditos, les voy a dar salida antes de que se les quede frío los neumáticos. 3, 2, 1, chicos, vámonos. Vamos a ver, se ve Oh, receta, muy, muy nervio puro. pegado. Con Sanse, que ha mejorado muchísimo, ¿eh? Me ha sorprendido. Y ya sé que parece que han encontrado una configuración buena en su equipo de mecánicos e ingenieros. Han sacado todo el jugo a ese M4. Que viene a larga ahí de freno mano, Sase, para acercarse mucho. Muy poca distancia. Rellenan los dos el exterior muy bien. Se pegan a la línea. Sí. Perfecto por parte de los dos. Quizá el coche de atrás a veces tiene que dejar un pelín de espacio para no pegarse. ¿No? Eso es. Es difícil de calcular. Sí, es difícil de calcular, pero si tienes algo más de velocidad o paso por curva a tu rival, dejarte para encontrártelo al final o en mitad de la curva. No al principio, porque entonces te toca Sí. quedarte parado. Se acerca mucho, Están le copiándose tocó muy un bien, ¿eh? pelín, pero no. Sí, muy buena mímica. Cero fallos de momento. Los fallos. Casi, casi le tocó un pelín, pedo, pero nada, no le desplazó nada a Venom. Qué bien, Venom también ha mejorado muchísimo. Este que se va fuera, justo no lo digo. Ha sacado Vaya, una rueda, dos Venom. ruedas Bueno. fuera. Sase no Sí, lo he visto. señor. No, o sea, se no llegó a tocar. Ahora sí saca una rueda, justo cuando lo decimos. Vaya por Dios. Un error para cada uno. A ver, Venom que se la juega mucho ahí. Le obliga a Sase a copiar muy por el exterior. En la repetición he visto que sí que sacaba una rueda anteriormente, ¿eh? Pero así. Sí, vale. Sí. Le anotaremos dos. Ahí limando el muro los dos. Sí, justo hay un cuadrito que es un poco de asfalto con un poco de césped y justo la tocaba, macho. Claro, tenía dudas porque ahí como que acaba la línea y empiezan las señalizaciones esas que están en vertical y bueno, me hizo dudar, pero bueno, mira, menos mal que tenemos cuatro ojos mejor que dos. De Y momento bueno, Venom ahora 1, cambia. Sanse 2, ¿no? Y Sase 2. Muy justita la cosa, ¿eh? Muy justita. Sí. Este duelo pintaba igualado y así está siendo. Pues ya lo tengo, dale Se acercan salida. ya. A ver si se detenga del todo. Ya está detenido 2, 3, 2, 1. Vámonos, chicos. Bueno, lo siguiente ya va más rápido. Cuartos y luego pasan dos y luego la final, ¿no? Efectivamente. Que por cierto, ahí se le pegaba mucho y la he obligado a rectificar. Vuelvo a tener que recortarlo aquí, mucho ángulo los dos. Que el BRZ sale disparado, macho, y hay que domarlo, ¿eh? Sí, quizá a lo mejor buscarle un. Uy. Buscar una configuración que te entregue una línea de par muy suave, porque tiene desde fuera, no lo he probado, pero tiene pinta de tener una curva de par muy agresiva ahí de ultra alta Ha o sacado muy una ultra rueda, alto. Sase, ¿no? Sacó una rueda de Sase, yo estoy con la cámara de Venom, pero Estoy desde aquí viendo. no llega a ver del todo, ¿eh? Sí, sí la ha sacado. No se aprecia muy bien, pero sí, sí la ha sacado. Ahí sí que ajustó muchísimo. Bueno, ahora sí que hay algo de distancia. Va a querer Ahora, recuperar uff, aquí. ¡Ay, que uff. se va hasta hacer el todo fuera! Mira, ahí justo donde acaba de pasar, ahí había pisado antes. ¡Ay, sí! Ahora también. Eso le puede condenar, ¿eh? Eso puede decidir este tándem. Venom.
A la par que está buscando recortar la distancia, está siendo seguro, está siendo firme. Sí. Y Sasha ahora un error también gordo. Una línea que no es perseguible. Pero bueno, espectáculo, ¿eh? Sí, Mira, mira señor. cómo liman el muro, cómo les gusta la chispa. Le gusta darle trabajo a los Sí, chapistas. señora. Bueno, pues creo Y que aquí tiene que comer estamos todo el de mundo. acuerdo, ¿no? Ha pasado Venom por mi parte. Venom. Enhorabuena, Venom. Estás en cuartos. También, ¿no? Lo mismo piensas tú. Vale. Sí. Los datos son claros en esta ocasión. Y bueno, pues tenemos el primer duelo a cuartos. Duelazo, ¿eh? Se viene Abraham Kimmer contra Ava SC. Bueno. Dime el Se primero. viene. Allá pone primero cuartos, ¿no? Efectivamente, Venom en cuartos no tiene rival, caía así en el cuadro, eran los del medio. Así que Venom en verdad es semifinalista ya. Ahí va. Le he puesto a Kimmer. Bueno, he puesto a Kimmer cuartos, vale. Era Venom, es Venom el que ahora Sí. pasaba de octavos a cuartos y por ende a semis, porque no tiene rival. Y ya va segundo, me has dicho, ¿verdad? Va. Kimmer contra Ava SC, es el duelo, sí. Venga, vamos para allá. Duelaco. Sí, Duelaco ya guardado. se va a poner complicado esto, ¿eh? Claro. Al final los cuadros están hechos para que se apriete la cosa al final, para que se encuentren los pepinos, se encuentren al final y así va a pasar. Así haciendo. También van mejorando, si te das cuenta, gente que está abajo en el cuadro va mejorando, sus coches va mejorando él, se van enfrentando a los de arriba y caen en mejores posiciones. También Y debe ver bueno. el circuito, será mejor uno a otro, todo eso. Efectivamente. ¿Quieres que les dé salida? Sí, dale, eso, ¿Están ya buena. preparados? Bueno, sí, pues 3, 2, 1. Eso lo voy a desear buena suerte. Suerte, Pues chicos. sale ya derrapando. Kimmy se lo está poniendo difícil, Ava. Salen completamente ya de costado y completamente pegados. Bueno, qué espectáculo, Abraham. Madre mía, un pedazo de ángulo ha cogido Kimmer, ¿eh? Muchísimo ángulo, ¡Ah! no ¡Saca se lo una está poniendo rueda! fácil. Ah, sacó una rueda así y le limara el parachoques trasero Ava en esa transición. Ha sacado una Quedan rueda los dos muy Kimmer. Ava no, fuera. ¿no? Ava no ha sacado. No. Ahora, un momento limpio. ¡Ay! ¡Qué a punto de tocarle! Si le toca, le puede mandar fuera. ¡Uy, madre mía! Ahí sí que sacó una rueda al desagüe, al pianillo, eso, Mira, lo que sea. Y Kimmer otra a rueda, punto. Kimmer. La sacó, ¿verdad? Sí. Pegan muchísimo, buena transición, muy bonito, muy estético todo. Madre mía, qué espectáculo, macho. Qué espectáculo, Abraham. Qué espectáculo nos brindan estos chicos. Vaya transición, por Dios, qué agresivos. Bueno. Sobra la palabra. Solo hay que mirar las imágenes. Me callo y que disfruten de los motores y. Madre De cómo mía. se tiran aquí, por Dios. Qué cerca están. Bueno, Increíble. ahí pisando Kimmer. A punto, A punto de punto, a sacar la punto. bola No ha sido, fuera. no ha Están sido. muy cerca por parte de Ava. Le copia perfecto. Liman el muro. Acaban en vuelta. Madre Vale. mía, ¿verdad? Madre mía. Pues se va a decidir en esta, ¿eh? De momento Kimmer 2 Vale. y Ava 1, ¿no? Y Ava 1, efectivamente, un pelín por delante Kimmer, pero nada, es que ese punto ya sabes que aquí no es nada, no es nada. Voy a poner cámara de Kimmer, esta ocasión. Uf, ya estoy de pie, Abraham, tío. Ahí está. Sí, pues yo me voy a Me he ir traído con Ava en esta ocasión. un power y perdóname, me está subiendo las sales minerales ya. Dale, chicha. Están muy pegaditos, ya están preparados. Que le demos salida. Vámonos, chicos. 3, 2, 1. Vámonos. Vamos a ver, porque el coche ya va, parece un poco más rápido, ¿no? Estaba teniendo que estar frenando antes. Sí. Quizá tenga un pelín más de paso por curva o una línea distinta a la de Kimmer. Cuidado ahí. Ay, Dios mío, Kimmer, que por intentar. Ay, madre.
se nos fue fuera. Gimer... Tenía una transición menos. Sí. Y tenía Van, digamos, una línea distinta ahí en ese punto y ha tenido que hacer una rectificación en un momento que no debía. Y le ha costado caro eso. Una pena, ¿eh? Una pena, porque son dos grandes pilotazos. Han coincidido en cuarto, pero perfectamente se podía haber visto una final, ¿eh? Ya vemos a Ava esperándole. Muy deportivo por parte de Ava, ST. Y bueno, el drifting es así, Abraham. Te tiras una semana, dos, tres entrenando y sí. Te haces una peonza. Has perdido el duelo. Es que se te va al momento el coche o algo, ya la has liado, claro. Es que no es lo mismo ir en recto, en curva, recto, curva, que aquí tienes que ir de lado y mantener ese ángulo no es fácil, ¿eh? Claro, ay, cuidado, cuidado Kimmer otra vez. Te decía, el neumático está todo el rato deslizando, aunque veamos que el coche está recto en un milisegundo, el neumático está deslizando muchísimo. Entonces, él ha querido hacer una rectificación que no tocaba en un momento que no tocaba y te cuesta carísimo, porque el coche está de pérdida de control. Eso es. De todas maneras, enhorabuena a los dos, ¿eh? Ha sido un gran duelo, ¿eh? Gran duelo, no esperábamos menos y mucho espectáculo. Aquí, además, como no les cuestan dinero los neumáticos, si la pifian en la tanda, la terminan. Ya ves. No tienen problema en darnos espectáculo, así que enhorabuena, chicos. Lo voy a poner enhorabuena a los dos. Y pasa Ava a las semifinal. Sí, Ava en semifinales, enhorabuena. Eres otra vez esas semifinales. Y bueno. Se saludan, se lo pasan bien. Sí, eso es lo importante. Va. Mira, nos quedan tres luchas en cuartos. Pasan a la semifinal, luego a la final. ¿Quién tenemos ahora? Katsu contra Yonchu. Bueno, también esta otra, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí. Esta otra. Otra que tela. Además son del mismo equipo, tienen confianza entre ellos. Se conocen bien, conocen las mecánicas. Vale, me voy con Katsu. Eso es. Yonchu, si lo encuentro. Aquí viene Yonchu. Ahí, ese Mercedes contra ese RX7. Germano contra japonés. Pues dale, salida. Vale, vamos, chicos, preparados. Hacen transiciones diferentes para acabar en el mismo lugar, ¿eh? Eso es. Al final. Con líneas distintas, busca por la línea interior. Yo en su recordar lo que puede. Aquí a punto de sacar una rueda. Vamos a darla del todo. Ahí lo tenemos. Tiene un pelín de distancia Honchu respecto a. Sí, ha cogido algo de distancia. Ahí ha recortado de nuevo. Cero fallos de momento. De momento se decidiría por distancia, ¿eh? Hay veces que deja un buen trozo. Yo creo que a veces le espera, ¿no? Un poco para que no se vaya muy lejos. Eso es. No, yo creo que asegura un poco, ya ve la distancia y dice, bueno, pues aseguro, no cojo mucho ángulo, no busco mucho la línea de fuera y aseguro la tanda. Vale, pues perfectamente, cero fallos. Para ninguno, o sea, limpios los dos, muy bien. Sí. Bueno, Honchu quizá a lo mejor un poco la distancia, ¿no? He visto que se le iba un poco de lejos. Si empatan, sí, habría que valorarlo. Efectivamente, eso
Listo. Bueno, pues me voy con Honshu, te dejo el RX7. Dime, o sea, de caso, perdón, para mí. Venga, pues dale salida, que se quedan fríos. Sí, perdón, que me habéis salido un segundito, disculpadme, chicos. En 3, 2, 1. Vámonos. Vamos a ver ahora. Ha Se entrado pega mucho, agresivo, ¿eh? se pega mucho. Sí. Recordando toda la distancia que puede. Muy pegado, rectificando de pie izquierdo. Pues le da bien a Katsu. Ahí sacó una rueda a Yonchu, pisó un poquito fuera. Ah, Uf, perfecto, porque qué ángulo no lo vi yo conseguía desde aquí. ahora. Qué ángulo conseguía. Está copiando muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien la Hochu. mímica. Ah. Ahí se acababa del todo y encima queda casi parado. Qué pena, pero muy bien los dos. Vaya mímica de Gasu, por favor, qué cerca está. No, se han Qué tocado. pena ahí. Ay, madre. Bueno, es el único fallo que ha cometido. Falló y al Mira, final la apertura iba más una al rueda Katsu con fuera, Falle y Honshu. una rueda fuera de Yonchu, sí. Para dejar más clara aún la eliminatoria. Bueno, qué espectáculo estos chicos, Abraham. Madre mía, la han Espectáculo. hecho increíble, ¿eh? Increíble. Sí, señor. Ahí está. Pues creo que estamos de acuerdo en que Katsu pasa a semifinal, ¿no? En caso pasado de señor a semis. Enhorabuena, Katsu. Muy bien hecho por parte de Yonchu también. Y bueno, tenemos una semis a 3. Ya sabes que cuando quedan los cuadros así, pues toca hacer un triangulito o que le No, pongas pero te los al. teníamos pares, ¿no? Claro, pero mira, te paso. No, no te he llegado la foto. Espera. Vamos a tener un segundito, que nos disculpen, cosas del directo. Que cuando son 10 los tienes que poner a cada lado del cuadro. Okay. ¿Te llevo? Sí. Entonces al final en semis caen 3 sí o sí, o si no en octavos no teníamos vuelo. ¿Vale? Vale. Yo creo que la opción correcta sería hacer un triangulito. Vamos a verlo. Se enfrentan todos con todos y al mejor de tres. Vale, entonces ahora ¿Vale? ¿Los tándem? qué duelo nos queda entonces. Bueno, quedarían Ava SP, Katsu y Venom. Y ya estaría, ¿no? Los demás estamos todos eliminados. Sí, a ver, por el cuadro pasaría Katsu automáticamente y serían los que tendrían que enfrentarse Ava SP y Venom. O sea, pero Ava. O sí, es que por el cuadro como está compuesto es que es así. Es que lo teníamos hecho como un triangulito. Nos caen tres en semis, chicos. Tenemos que solucionarlo de alguna forma. Vale, entonces ahora mismo suelto nos quedaría Venom, que no tiene con quién luchar, ¿no? No, bueno, sí, Verón tendría a SP, el que no tiene es Katsu, privado. Podemos hacer Podríamos que hacer haya que una Ava y Venom revancha se de los de enfrentaran Q. y Katsu, como fue el líder anterior, podría pasar a final directamente, a batir. Efectivamente, a ver, yo es lo que te decía, por cuadro, como está compuesto el cuadro, Katsu debería pasar directo, porque el cuadro cae así, y yo lo he copiado esto de normativas reales. Vale, pues ya está. Entonces, Me parece bien. escapa un poco a tal. Pues. Pero yo creo que debería ser lo justo, ¿no? Que Ava se enfrente a Venom Sí. y Katsu
la SUEF finalista. Venom también tenemos en cuenta que pasó, o sea, en cuartos no tuvo rival, así que es justo también que tenga que jugársela para ser finalista, ¿no? Que sí, tenga sí. que jugársela. Entonces. Pues ahí está, ya está puesto. Ava primero, Venom claro. segundo. Ava contra Venom. Sí, es que el cuadro. Y al final. Depende de los pilotos, claro, siempre hay uno suelto. Va a caer, claro, va a tenemos el suelto. Problema ese, que cuando nos vienen, si vienen 16 justo no hay ningún problema. Si vienen 14 tampoco, pero cuando te vienen 10 o te vienen, ya te descuadra el cuadro. No que te sí. descuadre, sino que al final hay eliminatorias en las que hay pasos directos. Vale, pues me voy con Ava yo. Te dejo a Venom. Sí. Al final eso, yo creo que como Venom en cuartos no tuvo rival, pues se tiene que currar la final y es Ava SP el que les toca hacer de sparring. Es que Ryan que haga una exhibición, si no sabe las cuentas, bueno, pero va a pasar directo a la final, el que salga de aquí pasa directo a la final con él, porque además fue el ganador del anterior certamen. Le voy a dar salida, si no te importa. Sí, dale salida. Disculpa, deporte. De hecho, bueno, ya subiremos al Discord, vamos a subir las tablas, ¿no, Johnny? Para que quede claro. Eso es, siempre. Depende del número de participantes, se utilizará una u otra y así lo tendremos todos claro. Ay, cuidado, Venom. Ahí tocaba Venom, un muro, ¿eh? Mucha presión ya en las semifinales. A ver si le recorta algo aquí en esta transición. Si va algo recto, efectivamente, ha conseguido unos metros rectos y la ha recortado mucho. Mira, Ava SP que por la línea va. Sí, va por la línea, pero no sale. Va cuadrado, macho, el coche. Sí, al final yo creo que lo que nos pedían por ahí es que Casus haga en plan exhibición, como ya ha pasado automático, la realidad pues salen en plan exhibición y ya está. Lo único que aquí, pues bueno, por reducir un poco de tiempo y darle más importancia a la final, pues le daremos el pase automático y ya está. Sin sí. exhibición. De todas maneras, lo haremos así, para que quede claro para todos. Haremos una serie de cuadros y la subiremos no. a Discord. Cuidado, Ava, saca una rueda, sí. Ava. Sí, saca una rueda, ¿verdad? Vaya, por Dios. Ay, ahí en esta rectificación, ahora se queda recto Venom. El cuadro lo tienen claro, si lo que quieren es que lo que quieren es ver a Katsu. Como pasa solo, ellos quieren verle, que salga solo. De esto les digo que por tiempo, muy bien. Sí, por tiempo, más que nada. Pues 1-1, cuidado aquí, claro, ¿eh? Claro, los chicos. 1-1, sí, bueno. Hubo un rato que Venom se pegaba recto, pero como no contamos eso, 1-1. Vale, pues me voy con Venom. ¿Dónde está Venom? Ah, estaba saliendo ahí. Y yo con SP. A ver, ¿qué tal los chicos? Ahí dice Chimovalo, cruzarlo, Brian. Qué bonito, sí, la verdad que. La verdad que está precioso, ¿eh? Estos duelos. A mí me encanta el drifting. Pues dale salida, Torete. Muy cerca ahora. SP siempre se pega mucho. 3-2-1, vámonos. Ahí es. BRZ de calle contra el BRZ de competición. Lo de recetas, de nuevo, mucho de receta. Ahí se pega mucho. Qué bien como alargan aquí de freno de mano. Mucha mejoría de Venom, ¿eh? De una, sí. de una ronda a otra. Mucha, mucha mejoría. Ahí lo tenemos. Arriesga, arriesga bastante Venom. Y ya está currando, ¿eh? Ningún fallo de momento de para parte de ninguno. Uy, ahí cómo se la ha jugado Venom, madre mía. A ver la entrada esta. ¡Ah! Y se la jugó del todo. Una rueda fuera de Venom. Ava tendría que ahora aguantar y asegurar, ¿eh? Asegurar, eso es, sí. A ver. Si sí, él lo ha visto también ese error
de Venom y es consciente de ello. Aquí lo obliga a ir muy por el interior. Esa línea de Venom, madre mía, qué peligro. Qué bonito. Última, última con Rubita y qué pegado, qué mímica, qué todo, macho. Grandes pilotos, ¿eh? Buena traza. Sí. Ahora te digo que la final se pilla. Va a ser increíble. Bueno, al final, además que se repite. De sí. Momento, si no pasa nada extra, que están todavía pegaditos, quedan unos metros. Nada. Por un simple error de Venom de una rueda, por un errorcito. Pero sí. Ahí lo tenemos. Pues enhorabuena, SP, que eres finalista. Vale. Bueno, aquí hay que poner a Ava que pasa a la final. Eso es. Otra vez se repite la final, ¿eh? Otra vez se repite, sí, señor, la final. Vale, pues en esta ocasión, como ha pasado el primero, Katsu va a salir el primero. Y ahora SP, la hora de que hice. Sí. Pues ya, ya se van para allá. Ahí lo tenemos, me voy con Katsu. Nos lo pusieron difícil la otra vez, ¿eh? ¿Te acuerdas de ese One More Time? Sí, eso hubo One More Time, sí. Que a ver, por el espectáculo, porque haya dos One More Time cada falta. La cosa es lo cansado que acaben ellos. Sí, bueno, pero descansan un poquito, ¿no? Cada vez cuando están ahí mirando a los otros, también están descansando. Sí, efectivamente. Lo único que, bueno, si ahora te tocan... Ya es la final. Te tocan dos, tres One More Time seguidos. Pero bueno, estos chicos no se cansan, estos por driftear lo que haga falta. Por final, de infarto otra vez. Uf, madre mía, lo que se avecina aquí, lo que se avecina aquí, señores. Dale, dale, que salgan ya porque... Vamos, que se les queda fría la rueda, me pitan, me meten prisa. Vámonos. Ya, eso, pues... wow. No lo han entendido bien, ¿eh? A ellos. Ahora sí. Que te aferran a la normativa y si no pone go, no sale. Muy bien, chicos, muy obedientes. A ver, Venom se ha ido ya, no se queda la vuelta de honor. No quiere dar la vuelta de honor. A lo mejor tiene a los mecánicos ahí sufriendo. Hasta justo, ¿eh? Venom con muy buena, Ava es muy bueno, ¿eh? Muy buen piloto. Y Venom hasta casi a la altura por un simple fallo. Cuidado ahí. No he visto si se han tocado. No. No, por lo menos que haya afectado a la trayectoria de Katsu. No se han tocado. Está viendo la repetición en tu pantalla. Buena transición. Mímica sí. Perfecta por parte de... Se da muy bien la mímica, Carlos. A SP. Muy cerca. Muy buena distancia también. Por aquí, que alargan todo lo que pueden. Cuarta, quinta, incluso sexta a veces. Sí, además se ve... De pincho. Que Katsu a veces es un poco más lento en las curvas, ¿no? El BRZ tiende a ir más rápido en su paso por curva. Claro, es que Katsu tiene una línea más en V y este ABSP un paso más redondo por curva. Entonces se encuentra en la mitad de trayectoria por esa diferencia de trayectoria. Qué pegaditos, qué pegaditos. Muy madre. Cerca, Carlos, muy cerca, muy cerca. Pues solo tiene una opción ABA de llevarse la victoria en la siguiente, aparte de no cometer fallo ninguno, es sacarle distancia, ¿eh? Efectivamente. Va a tener que... Bueno, los dos, porque es igualada la cosa y sí, la única opción es esa, pero también Katsu debería de meter presión, estar muy cerca para forzar el error de SP. Ahí está. Bueno, vamos y para allá. Se van saludando. Sí. Ay, ay, me froto las manos y todo. Venga, dale, dale, de caña, que quiero ver esto ya. Sienta que salen. Vámonos.
Pues final igualada, segunda pasada, a ver qué tal. Inicia algo antes, Katsu. Sí, había Que que tiene que rectificar un corregir. poquito. ¡Ay, que se va Uf, fuera! uf, ¡Uf, no, no, madre! no, no, no ha salido. No, no saco, no saco. ¡Qué malo paso con ellos! ¡Saco! ¡Ahora sí, Katsu! ¡Qué paso, Katsu! Hoy le estaba costando más. Yo ya le veía desde el principio que le estaba costando Sí, más es el al circuito que es RX7 este complicado, ¿eh? trazado. Sí, no se le adapta bien a su coche, quizás. Pero bueno. A mí es que va apura ahí, no saca la rueda, pero apura ahí al límite, ¿eh? Va muy bien, va muy fino, muy por el sitio, sin cometer un solo error. No se rinde Katsu por eso, ¿eh? Vuelve a meterle Sí, presión, a ver si sí. fuerza el error. Abba tendría que aguantar ya, asegurar, y Katsu tendría que ponerle muy nervioso para forzar un error. Pues mira, muy cerca, te está escuchando Abraham, porque muy cerca, muy cerca, usando pie izquierdo para acercarse. Madre mía. Ahí, ahí sí que le Ah, ha toca, le tocado afecta poquito. bastante. Sí. Le mueve de la línea. Bueno, Abba, ahora sí. Ahí, ahora que se va afuera. Bueno, van 2-1 ahora, 2-1. 2-1, de momento Abba va ganando, ¿eh? Vamos a verlo. Pues sí, a un puntito de distancia, última curva, y esta final se va a decidir por nada, por nada, por nada. Incluso le quiere empujar como diciendo, pasa ya, acabemos con Ha esto. conseguido sacarle una vez, la ha Nada, puesto vuelve aquí. nervioso, pero llevaba un fallo más. Katsu, qué pena, ¿eh? Qué pena, grande, madre mía, grande Abba también, Katsu también grande. Increíble duelo, pero creo que está decidido, no hace falta one more time. No, esta vez no, va a ser por poco, Sí. pero esta vez Ava se va a llevar el gato al agua, la otra vez fue Katsu. Bueno, enhorabuena a los dos porque espectáculo, espectáculo. A Mira, poner se están Abba saludando ahora Winner. mismo. Ava Win, sí señor. Ahí está, pues a la vuelta de honor. Vamos todos a vos. Vamos todos para allá. Yo incluido, ¿no? ¿Puedo? Sí, vamos a bajar todos. Increíble, ¿eh? Va a estar ahí, ahí, ¿eh? Me parece que la final de en Grand Valley va a ser increíble entre Abba y Katsu. Sí, porque van a llegar igualados a puntos. O vamos, no, los cálculos no los voy a hacer ahora mismo, pero vamos, así a Bueno. fuego en cubero van a llegar igualados. Pues Kimmer pasa para adentro. Que vamos a darle. Chicos, Ahí se está. acaba este sábado de drift, por desgracia. Increíble, increíble. Nivelazo en el drift. Ahora en este país está creciendo mucho, hay mucha afición. Y se nota que los chicos entrenan mucho, ¿eh? Sí, entrenan, sí. Todos los días estamos abriendo sala, más o menos. Y están entrenando, bueno, aparte lo que entrenen ellos, ¿no? También. Claro. Los entrenamientos que hacemos a puerta abierta, pero hay algunos que harán a puerta cerrada también y donde trastean con los coches. No sé, Bueno, Kimmer. Kimmel se nos ha dormido, quizás 9:30 de un sábado, no creo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le doy o esperamos o qué? Sí, no, si le quieres dar un minutito de rigor o avisamos un par de veces Sí, más. un minuto y comenzamos. Vamos a quemar rueda. Vamos a salir allá a quemar rueda. ¿A dónde? ¿Al cartelón negro, a la Sí, recta? al cartelón negro el primero. Vamos todos a quemar rueda mientras entra Kimmer. Pues creo que ha sido el único que ha optado por el medio, ¿no? ¿Quién llevaba al medio? No me he fijado, la Yo verdad. le llevaba. Ah, pues es posible, porque el resto yo siempre he visto el circuito blanco que dice que de duro, así que sí, es posible que sí. Bueno, ha habido mejoría en general, ¿no? Yo creo, por parte de casi todos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, Abba y Katsu
Y bueno, y estos señores, eso ya En poco su van a línea. mejorar, pero. Eso es en su línea. Ay, ay. Ay, No quemando se hace todo. el con tonelada 700 hacer rueda. El tío va pegando unos botes. Bueno, vamos a hacer una vueltilla de honor o algo así, ahora no sé qué tenías Sí, previsto. vamos a darle. Lo siento por Kimmer. Sí, yo también lo siento por él, pero Hay que bueno, tiene ya que tirar. sabéis que es la tercera fase de la ronda. Celebrarlo, dando una vueltita de honor o dos. Pues no va a poder estar Kimmer, pero bueno, se la damos en su honor. Una pena. Eso es. Le daremos largas en su nombre. Pues ahí tenéis a los protagonistas de hoy. Qué bien conduce la máquina, ¿eh? No, no le culea al coche ni un Nada. milímetro, ¿eh? Oye, ni botón de tracción ni nada. A ver si levantasen un poquito, pero no, no levanta allí nadie. Queda muy atrás. Ahí está, mira qué bonito A3, qué bonito. Bueno, le acabo de hacer una mímica perfecta al ganador, ¿eh? O sea, para la temporada que viene de quemar ruedas me voy a traer un coche más competitivo en pesa mismo. Aunque mi Merche, pobrecito, no voy a hablar más, nunca más de él. A momentos maravillosos. Ay, que me voy fuera. Oh, perdonaba, perdón. Intenta coger el interior ya que te voy a por el exterior. El mío va muy rápido, bueno. Derrapa mejor a gran velocidad, macho. Por cuestión del neumático ese que lleva hasta acá, lo te da más paso por curva. Qué de humo veo. Pero ha ido Ay, el coche a canillas. camilla, ahí viene Katsu. Bueno, es un honor, ¿no? Tener aquí a estos pilotazos. Pilotazos. Dando un paseíto contigo. Ya veremos la repetición, ¿no? Si gustas, pero encantado. Sí, vamos a ver la repetición y ya estamos por finalizado. Como cierre, me gusta a mí. Intentando copiar al británico. Vamos a ver este sector que no lo hemos utilizado, pero que está bastante bien, ¿eh? A mí me gusta. A mí me encanta. Quizá en futuras ediciones habrán. Puede ser un sector Sí, solamente a. desde donde termina esta hasta la meta. Sería un buen sector también, ¿eh? El sentido inverso, incluso. Bueno, no se pueden probar. Los entrenamientos los La hemos estado gente ya nos probando pedía. y no. Sí, y qué tal, bien, ¿no? No está mal, pero se hace raro, ¿no? Los circuitos al revés. Ah, en inverso no, en inverso cada vez se hacen extraños y te sale encima el prohibido en toda la cara. Ya. Qué bonito ahí los tres como vais. Patata. Ay, que me doy la vuelta delante de Canillas. Ay, cómo la ha salvado, Curioso, macho. Cómo la ha salvado, eh. voy peor relajado que bajo tensión. Puede pasar a veces, ¿no? Sí.
está, estos dos pilotos se lo pasan bien, míralos, qué bien lo están pasando. Aquí, mientras que le lleves de lado, ellos contentos. Uy, 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 me gusta la verdad. Increíble, imágenes van a quedar, Sí. Hoy voy a salir poco yo en ellas. ¿Por dónde andas, Johnny? Atrás del todo, vigilando, que lo hagáis todo. Que no se quede ninguno detrás, ¿no? Eso, coche escoba. Mira, Cachu ahí. Es que da igual lo bien que se te dé, da igual. No, se me ha girado. Da igual lo bien que se te dé. Que. Siempre pasa algo. Como te salgas un poquito de la línea o coges el freno donde no debes, sí. Vas para el coche. Ay, le jodió la. Ahí Pedro, que ese BMW ha mejorado muchísimo hoy, o que decía, a lo mejor se la ha mejorado el chofer. A ver, sí, que malo. Sí, que se la haya mejorado. Qué bonito. De esta manera, la persona podría mirar algo monomarca, ¿no? Porque hay coches muy rápidos, coches más lentos y a veces es difícil, ¿eh? Bueno, en eso consiste un poquito el drift, Abraham también. Sí. Es un poco la diversión que tiene. O sea, en la realidad se encuentran dentro de las categorías, que hay varias. O sea, se encuentran coches de 600 con coches de 400 y... Sí, algo así, podríamos limitarlo. Podríamos limitarlo, sí. Sí, pero, hombre, una monomarca en drift... No, bueno. monomarca no, pero algo así restringido por caballos... Sí, dos categorías, una semi-pro, una pro, una más limitadita y otra para los monstruos. Luego dentro de las categorías igualmente siempre va a haber algo de diferencias, pero es que es parte del drift y es lo bonito que viene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no, esto no frena! Ahí está. José gana. Queda primero. Ya sabéis que soy del drift y yo voy a ganar. Grande, grande, Lo estoy pasando muy bien con este torneo de drifting. Y vamos a ver la repetición de lo que acabamos de hacer. Yo también lo estoy pasando bien. Y estoy deseando que llegue a Madrid. Ya me voy para entrenar esta misma noche, yo creo. Voy a guardar la repetición. Yo voy a pasar un rato con la mujer porque de tanto castear, cualquier día salgo de habitación y no me conoce. Claro. Voy a pasar un ratito. A partir del tiempo para todo. Eso es. Vale, pues. Bueno, resultado igual, así que. Nada, voy a dar la enhorabuena y vamos a tumbar la sala, ¿no? Sí. Yo ya guardo repetición. Todo tipo de adjetivos, como tú dices. Sí. Menos el casi. El casi, pues yo le he puesto. También, no, eso, va incluido. Casi. Todo menos Ava, casi. Ahí está, pues vamos a ver la repe todos juntos por el directo. Voy a escribir aquí. Voy cargándola yo también, que se agitará un pelín más. Ahí está, pues vamos a tumbar la sala. Perdonad que os eche de mala manera. Ahí. ¿Hacemos como el otro día? ¿Te tapo tu pantalla y lo vamos mirando desde la mía o...? Efectivamente, como quieras. Yo la estoy abriendo ya, la veo desde aquí o desde tu directo, como buenamente quieras. Yo te la abierto por si acaso. Bueno, si no, déjala, vemos desde los dos sitios, vale, claro que sí. Pues la vemos de aquí, vale, muy bien. La vemos los dos lados.
Bueno, hemos reducido media hora, ¿no? El tema, ¿no? La otra vez fueron 3 horas y pico. También tuvimos una eliminatoria extra porque, o sea, había dos pilotos más ese día Sí. y tuvimos el One More Time de la final. Amén. Pero sí, hemos conseguido reducir algo y al final es que nos fuimos casi a las 3 horas y media otra vez, ¿no? Así. Sí, la verdad que es largo. ¿Te acuerdas que al principio pensamos 2 salas seguidas? Pues yo creo que va a ser imposible. No. Vale, Ya pues cuando tú me veremos digas. cómo va. Ahí va, espérate. Sí. Ahí está. Vale, la información da igual. Pero sí, me voy a encender un piti para culminar ya. De los buenos, ¿eh? Esto no me lo voy a hacer del bote, esto me lo voy a coger del paquete. Ahí está. Os voy a dejar el onboard de Ava SP, nuestro ganador Vale, pues cuando tú me digas, ¿eh? hoy. Y dale, dado. Pero me voy para atrás. Cuando tú le doy inicio. Venga, Sí, 3, 2, espera. 1, dale. Ahí está. Vamos a moverlo. Vemos a Johnny, Ahí estamos Canillas, sincronizados. Saba. Yo salgo justo en la curva ya derrapando. Ahí me dejabais atrás, ¿eh? Me dejabais atrás, macho. Bueno, es que son muy buenos esos chicos. No entienden de exhibición o no exhibición. O ellos saben, lo hacen lo mejor que saben, lo más rápido que saben. Lineamientos. Imágenes preciosas, cómo tuerce Canillas, ¿eh? La verdad es que le rota muchísimo ese Mazda, sí. Los dos RX-7, el de Katsu hoy incluso quizá le ha generado algo de problemas con respecto a la ronda de Tsukuba. Sí. Porque le rota mucho, le gira mucho. Ahí es cuando tocaba. En cambio, ya digo que a Aba SP, que por eso yo creo que en parte se ha llevado la victoria hoy, se le veía muy estable, muy por el sitio, muy bien entrenado. Todo tiene que cuadrar para llevarse una ronda. Sí, señor. Ahí te veíamos desde el onboard pasar por delante de Sí. Aba como una flecha. Sí, es que el BRZ es para llevarle muy extremo, ¿eh? Con mucho ángulo. Ahí lo vemos a todos tirándose por la cuesta. Y encima tiene muchos cambios de desnivel este circuito, ya no es solo que es temper alta en las curvas, sino que subes, Sí. bajas. Y ha sido complicado hoy llevar los coches por el sitio, ¿eh? Pues muy contento con mi nota, aunque me hayan tirado en la primera Sí, ronda. señor. Yo también, yo me voy contento con nota. Me saco un 8, creo, por ahí fue. Sí, un 8 clavado. Notaza. Hemos mejorado todo con respecto a la otra vez. Sí, muchísimo, ¿eh? Bueno, a ver en Grand Valley, porque no se lo puede perder la gente, porque vamos, Yo en Gran Valley yo sé que se la van a estoy jugar. finiquitado, pero Ava Estás. y Katsu, como tú dices. Claro. Se la van a jugar ahí. Bueno, yo no imagino, a lo mejor Canillas todavía matemáticamente tendrá posibilidades también, incluso a un Paul Johnson. Canilla le va a ir muy bien Va ese a estar coche. emocionante. Le va a ir muy bien ese Sí, coche. ¿verdad? Sí. En el sector intermedio, ese tan revirado. Bueno, veremos. Lo que no podemos hacer es perdérnoslo. Lo que te decía, al final el Aba SP ha conseguido una configuración en su coche muy fina, va muy por el sitio. Seguramente tiene una curva de par muy suavita. Sí. Bueno, un espectáculo verle, la verdad. Ahí estábamos los tres. Yo ahí junto a los mejores. Ahí se os ve los tres puntitos.
Yo iba al Ahí contrario viene. que ellos, pero iba ahí con ellos, hombre. Claro que sí. Aquí se volvían a juntar en la última vuelta, ¿eh? Se han quedado con ganas de revancha, de tal. Bueno, paciencia, chicos, que gran baliza y ahí a la vuelta a la esquina. ¡Ay, que se vea! Pues que como frenan con el ángulo. Bueno, coches muy ligeros, cosa yo con mi Mercedes no puedo hacer. Sí, tú tienes que ir más asegurando, ¿no? Claro, tengo que frenar muy pronto y no entrar colado porque como quieras acercarte o ganar metros así como ellos hacen, es que te vas a hacer. Muy suave, ¿vale? Muy suavito. Pero es divertido por eso, ¿eh? Al tener poca potencia le puedes maltratar. Puedes ser agresivo con él que no te va a penalizar. Eso es. Sorprende, os recomiendo que lo probéis a todos los drifters. Sí, luego lo probaré, ¿eh? De hecho, ayer Claro que ya estuve preparando el siguiente, pero tengo que probarlo bien, ¿eh? Le metí sí. un motor de Porsche a un Beetle. Te iba a decir, ya me estás dando muchas pistas, joder. Buena, buena lección. A ver en qué categoría caes, ¿no? Luego con eso. Estoy entre el Beetle, la Zambabus o el Hot Rodder, el Forte ese que hay. Bueno, buenos cromos. Yo no voy a anticipar nada, pero sí que tengo previsto que sea igual de viejo que el que uso ahora o más. Igual de grande o más. Así vas a venir con el Firebird. Bueno. Ya se verá. Es una opción muy buena. El Firebird también recomiendo que la gente lo pruebe con ese swap. Firebird. Firebird. Sí, Firebird. Yo digo Firebird porque según se escribe, ¿no? Firebird. Firebird, a mí siempre me ha gustado más decir Firebird. Es que mi primo tenía una Honda CBR Fireblade y me decía, no, es Fireblade. Y yo digo, es Fireblade. De toda la Digo, con y claro. vida. A ver, una CBR de 1000 en ese momento era un pepino nueva y me Ya te decía, digo. pues oye, no, tienes un respeto y la llamas Fireblade. Y yo, no, Fireblade. Que no Fire Blood, es Fire Blood. Fire Blood. Espada de fuego. Eso. Pues ahí tenemos a conglomeración de Johnny pasando, aprovechando a coger la primera. Como ahorro neumático, mira cómo he llegado. Ahí lo tenemos. Y Canillas quemando neumático antes de pasar. Ahí está. Buenas imágenes. Muy buena, muy buena. Pues nada, nos quedamos con este buen sabor de boca y a esperar a la siguiente. Voy a dar el. Bueno, ante todo, gracias a los pilotos, a la grada por estar ahí. Gracias a ti, Johnny, por estar aquí también. No sé si quieres decir algunas palabras. Nada, que gracias a ti como siempre por invitarme, por dejarme estar aquí disfrutando estos muchachos y gracias a la grada por asistir, por animar a sus pilotos y a los pilotos que lo han hecho pues siempre, fenomenal. Nada, muy contento me voy hoy. Sí, la verdad que sí. Así que nada, voy a dar paso al vídeo del campeonato y nada, nos vemos el sábado que viene. Un saludo para todos. Chao, chao.